Un saludo para todos los presentes aquí, transmitiendo desde la plataforma y la sede de los pachequianos y también de la sede de los nestoritos. Nos sentimos complacidos de que estén con nosotros todos ustedes en este esfuerzo de Mancuerna. Para mí es un placer darles la bienvenida a todos los que vienen de las distintas sedes. También sé que están conectados desde la plataforma del licenciado Guido Rojas, así que a todos. Les damos una cordial y excelente bienvenida. Gracias por su like. Gracias por animarnos a este interesante esfuerzo y a este interesante intercambio. Y gracias por haber, haberlo estado esperando, sobre todo. Así que nos sentimos complacidos. En esta ocasión yo serviré como moderador, pedido por ambas partes, para este interesante debate, que es un debate nuevo, en el sentido de que va a cambiar un poco la temática que se ha estado manejando en redes. Y va a generar una serie de reacciones diferentes, gracias a Dios, con un tema distinto. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y en esta ocasión, sin más preámbulo, vamos a darle paso a nuestros invitados especiales. Por un lado tenemos al peso pesado pluma, nuestro querido Edgar Pacheco. ¿Cómo estás, mi querido Néstor? Gracias por esa presentación. Un saludo y esperemos que Dios esté con nosotros este día. Excelente. Y del mismo modo también tenemos a otro peso pesado, también un peso pluma que se encuentra con nosotros y es el querido licenciado Guido Rojas. ¿Cómo estás? No te escuchamos. Bendiciones. Gracias. Gracias a ti, Néstor, uh -huh. por la moderación y gracias a Edgar Pacheco por la invitación. Aquí estamos. Un cordial saludo desde Palmira, en el Departamento de Valle del Cauca, Colombia, para todas las, las comunidades evangélicas de ambos canales y de mi canal. Eh, espero que sea del agrado de todos ustedes este debate que vamos a hallar con Altura y Educación Cristiana. Gracias, bendiciones. Excelente, excelente. Nos sentimos complacidos de estar en esta ocasión y obviamente ya sin, sin ningún otro preámbulo eh, provisto, vamos entonces a iniciar, les parece, con este intercambio, a menos que ustedes quieran decir algo a la audiencia antes de entrarse a los puños. No, no. Saludar, saludar a la audiencia que está conectada. Es uno dijo el licenciado Guido, tu, tu canal, los canales que van a retransmitir. Pues un saludo, un saludo a todos aquellos que van a valerse del debate para hacer retransmisiones. A Leonardo, a los que van a estar comentando el debate. Gracias y sobre todo al grupo de uno y que siempre por ahí está apoyando a los grupos, a los administradores, a los editores, a todos ellos. Mil abrazos y besos este, desde aquí, desde Chihuahua, Chihuahua. Excelente, Guido. Eh, simplemente decir que pues eh, ambos tenemos derechos de autor y también el, el canal de mi hermano Rodrigo Andrés Calvo verdal también lo está retransmitiendo igual a todos los canales evangélicos que lo quieran hacer después o las, las comentarios eh, todo que sea para la gloria de Dios eso sería todo, gracias excelente, entonces después de hechas todas estas eh, estas salutaciones también queremos animar a todos los que están aquí, que dejen su grueso botón de me gusta, es el like, lo dejen para que puedan apoyarnos con este trabajo y saludamos a todos los creadores de contenido que están aquí y a los que se van a ir conectando para que así podamos también darle honra a los que honra merecen. Gracias por estar con nosotros acompañándonos también. Entonces, el formato del debate presente es muy sencillo. Es 20 minutos del discurso apertura, 20 y 20 Después de esos 20 minutos, vamos a tener 15 minutos repartidos entre ambos 15 y 15 de contrarrefutación y luego cinco minutos de conclusión de ambas partes. Hasta ahora he dicho bien la estructura del debate, ¿cierto? Como saben, eh, después de que yo me ausente, estaré monitoreándolos con los tiempos específicos y me voy a presentar cuando falten dos minutos en el caso de Guido y un minuto, para que sepan que ya directamente eh, su tiempo de ponencia en, en su oportunidad está llegando a su fin. Así que dicho esto, animamos a todos los que nos ven a que puedan disfrutar de sus Nestoritos y vamos a iniciar con los primeros 20 minutos, que en este caso serán aperturados por Edgar Pacheco. Me dices, Edgar, si estás listo. Totalmente listo. Después ya. ya. Bien. Muchas gracias a toda la audiencia que está conectada. Este debate va a servir para demostrar este, que la, la Inmaculada Concepción de María ejemplifica de manera contundente todo lo que está mal en el catolicismo en cuanto a su forma de hacer teología. ¿no? Voy a mostrar a través de un pequeño silogismo cómo se puede defender el aspecto de que María no fue inmaculada desde su concepción y para eso voy a demostrar también a través de la experiencia, a través de la razón, a través de la tradición, a través de la escritura, que esto es un error teológico. Para ello, me gustaría primero decir que en la mariología católica vamos a encontrar un patrón recurrente, es decir, el sentimiento religioso del pueblo se abre paso a través de la devoción de una idea, busca legitimarse a través de festividades, celebraciones, con total indiferencia de, la, de lo que la jerarquía piense como primer punto. En ese mismo candor, la idea empieza poco a poco a alcanzar al poeta, al teólogo, al individuo, lo que Hace que pronto emerja la leyenda apócrifa para tratar de respaldar la idea. Luego, esto llama la atención de ciertos eruditos que, en una lucha de egos, empiezan a debatirla hasta que posteriormente el clero termina dogmatizándola y haciéndola vinculante a la salvación, agregando elementos secundarios, elevando los elementos superlativos y haciendo los dogmas <coughs> salvíficos. Bien. Ustedes van a darse cuenta que eh, la jerarquía católica nunca frena estos paroxismos religiosos, siempre termina validándolos, siempre termina haciéndolos vinculantes a la salvación. Lo mismo va a suceder con el tema de la virginidad de María, el tema de la Asunción, el tema de la perpetua virginidad y hoy con el tema de la Inmaculada Concepción se los voy a aprobar. Pero antes de entrar directamente con mi tesis, quisiera delimitar el tema para ahorrarnos, porque tenemos poco tiempo, ahorrarnos todo lo superfluo y toda la paja del debate. Eh, en este debate no vamos a tratar el tema de la santidad de María, pues la santidad de María no se relaciona necesariamente con la Inmaculada Concepción. Los ortodoxos afirman la santidad de María e incluso su impecabilidad y niegan la Inmaculada Concepción. Yo puedo afirmar que María fue santa y todavía puedo afirmar que nació en pecado como todos los seres humanos. Esta fue la postura predominante en los teólogos hasta el siglo XIII en la alta escolástica. Así que una cosa no se sigue necesariamente a la otra, por lo que todas las alusiones que hablen de la santidad de María, a menos que Guido las correlacione y las demuestre con la Inmaculada Concepción, aquí no van a probar nada. Punto número 2, este debate no trata sobre la dignidad de María, ningún protestante minusvalora el papel de la madre del Señor, por lo que cualquier alusión poética de ciertos padres, pensadores, incluso reformadores sobre la dignidad de María no va a sumar en nada al debate a menos que Guido pruebe o correlacione que dichas elucubraciones, poemas, etcétera, están ligadas a la Inmaculada Concepción y se pueden demostrar. El debate es sobre la Inmaculada Concepción, es decir, la idea de que María estuvo libre del pecado original desde el momento de su concepción. Así que la tesis a seguir en en este debate por mi parte es la siguiente. <laughs> Se puede probar por las escrituras y la tradición de la iglesia que María nació sin el pecado original? Ese es el debate. Si bien Guido puede reclamar en algún momento del debate que él lo cree por la autoridad de su iglesia, eso es superfluo al debate, porque el debate tiene por fin no concluir la idea sino debatirla. Pues que su iglesia crea algo, por ejemplo, a mí la realidad es que no me interesa ni tampoco prueba que porque la iglesia dice que cree algo, eso es correcto, ¿no? Así que yo espero que Guido no tome mucho tiempo en decir que lo cree porque su iglesia, etcétera, etcétera, porque eso es superfluo al debate, venimos a debatir Habiendo dicho eso como proposición, voy a presentar mi tesis a través de un sencillo silogismo, es decir, premisas mayores, premisas menores y conclusiones, que será lógicamente coherente, de manera que si mi oponente quiere salir triunfante en este debate, tendrá que derribar las premisas que voy a ofrecer. <coughs> las de... <coughs> Bien, las premisas que voy a presentar es la siguiente, es un sencillo silogismo, básicamente la premisa mayor, todos los seres humanos que han sido propagados por el curso natural desde Adán, cuando el alma racional les fue infundida, carecen de la justicia original debido a la cual Adán perdió para ellos. Premisa menor, María y todos los demás, excepto Cristo, han sido propagados por el curso natural desde Adán. Conclusión, por lo tanto, María y todos los demás hombres, excepto Cristo, en la infusión del alma racional, tuvieron la carencia de la justicia original de vida. Ergo, María nació con el pecado original. Lo sintetizo de una forma más sencilla para que ustedes lo entiendan y es básicamente lo siguiente: premisa mayor, todos los hijos de Adán nacen con el pecado original. Premisa menor, María es hija de Adán. Adán. Conclusión, María nació con el pecado original. Esa será la tesis, ese será el silogismo que voy a estar tratando en esta hora y el cual voy a defender. Si mi oponente quiere ganar este debate, tendrá. Que asumir las premisas y refutarlas. Bien, esta es mi defensa de la tesis. Por sí mismo, eh, el silogismo ya es lógicamente coherente con lo que podemos extraer de las propias escrituras. No obstante, vamos a defenderlo. La premisa mayor dice: todos los hijos de Adán nacemos con el pecado original. Esta premisa tiene una fuerte base teológica que es compartida por toda la Iglesia Occidental, tanto católicos como protestantes estamos de acuerdo con ello, así que no, has, no es necesario detenerse más aquí porque Guido acepta la doctrina del pecado original como todos los protestantes. Y aunque yo puedo ofrecer decenas de textos, esto es, es innecesario porque ambos estamos de acuerdo en la doctrina del pecado original. A lo mejor como contraargumento, Guido puede decir en algún momento que él se declara ortodoxo a mitad del debate y él confiesa la doctrina del pecado ancestral. Bueno, pues entonces se acabó el debate porque nosotros estamos debatiendo aquí contra el catolicismo y no contra los ortodoxos. La premisa menor es que María, la madre de Jesús, es hija de Adán. Yo no creo que Guido pueda refutar esta premisa ni tampoco que quiera refutar esta premisa, porque esta premisa es de orden lógico a la propia salvación. Primero, porque si María no es hija de Adán, entonces Jesús no es hijo de David, y si Jesús no es hijo de David, entonces no hay cumplimiento mesiánico, lo que demuestra que María no solo es hijo de Adán, sino que por una cuestión soteriológica debe ser hija de Adán. Así que de aquí se sigue la conclusión. María nació con el pecado original. Así que como veremos la conclusión se sigue de las premisas. Si todos los hijos de Adán nacen con el pecado original y María es hija de Adán, luego María nace con el pecado original, lo cual echa por tierra la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Bien, Guido puede presentar algunas objeciones que eh, eh, obviamente tienen mucho que ver del debate, pero me voy a adelantar a ellas para que ustedes se den cuenta de que lo que Guido va a hacer es tratar de lo unidad partiendo de lo implícito de los textos y tratando de eh, recopilar elementos probatorios de este padre o de este individuo, de este pensador. Pero ustedes se van a dar cuenta que van a ser muy débiles de probar. La única objeción real que Guido puede presentar a este debate, como ustedes se percatarán, se basará en la idea central de que María, por ser la madre de Jesús, es un una excepción a la regla de las premisas que yo he presentado. Y para ello Guido nos va a ofrecer ciertas ideas que me voy a dar el, el privilegio de refutarle en esta primera tesis. <coughs> Guido puede decir, por ejemplo, que sin María no tendríamos a Cristo, ¿verdad? Bueno, mire, eso primeramente, señor Guido, habla de la dignidad, no de la inmaculada concepción. Concordemos a algo: esas cuestiones contingentes de que sin María no tendríamos a Cristo nos llevarían a regresiones sin sentido, porque sin Joaquín y Ana no tendríamos a María. Luego hay que hacer inmaculados a Joaquín y Ana, padres de María. Pero no tendríamos a Joaquín y Ana sin sus padres. Luego hagamos inmaculados a los abuelos de María y así hasta el infinito. Por lo tanto, no puede ser una objeción a mis premisas. Le voy a requerir que trate con mis premisas. Guido puede decir que María tuvo que ser inmaculada porque Jesús no pudo estar encarnado en un cuerpo pecaminoso. Distingamos entre lo que el texto bíblico nos dice y lo que la quisquillez medieval propone. Concordemos en algo, la plenitud del Espíritu Santo habita en nuestros cuerpos y nosotros somos pecadores. La Biblia nos llama templos del Espíritu Santo. Este es un lenguaje litúrgico, este es un lenguaje bíblico. Ahora, Jesús nos encargó, no se encarnó en una pecadora, sino en una santa, quien habiendo recibido la gracia divina fue constituida en un vaso de honra apta para dicha obra. Este es un lenguaje bíblico, pues el apóstol nos dice que si nos limpiamos de ciertas cosas, Dios nos constituye como vasos de honra, de Timoteo 2, 21. Luego María, al haber encontrado gracia a los ojos de Dios, fue santificada para el propósito que iba a llevar a cabo. De aquí no se sigue que necesite ser inmaculada desde la concepción para poder llevar a cabo el propósito para el cual Dios la había establecido. Guido puede decir que si María fue limpiada, entonces la idea de la Inmaculada Concepción se sostiene. Mire, nada en el texto requiere que María sea limpiada desde su concepción para una obra específica que tiene que ver con la maternidad. María fue llena de gracia en el momento de la concepción espiritual y milagrosa de de Jesucristo hasta el momento del alumbramiento. Esto no tiene nada que ver con la Inmaculada Concepción. Yo espero que seguido va a tratar este tema, lo ligue correctamente a través de la Biblia y a través de una deducción correcta. Ejemplos bíblicos tenemos en abundancia. Vamos a notar, por ejemplo, el caso de Isaías, que al ser llamado al ministerio de profeta fue limpiado para ello. Isaías 6, capítulo 7, 9 dice, con este carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Así que podemos confesar la santidad de María, incluso podemos confesar si usted quiere la posterior impecabilidad de María, si lo desea como los ortodoxos, pero nada requiere que María sea inmaculada desde la concepción para que la salvación se haga real. Así que no se sigue, espero que no traiga este elemento. Guido puede decir que tenemos evidencia de que Dios puede consagrar a alguien desde el vientre materno, por ejemplo Jeremías. Vamos a concordar en algo, señor Guido. En el argot judío no está necesariamente ligado el consagrar con hacer inmaculado, como lo entendió la escolástica medieval. Estaba asociado a la idea de apartar algo para un propósito, como dice Éxodo capítulo 40, versículo 9, cuando se habla de la consagración de los vasos, la consagración de los elementos para los elementos litúrgicos. Así, por ejemplo, los vasos del templo están consagrados para fines litúrgicos, y eso no quiere decir que sean inmaculados. Otra vez, el argot judío no es el mismo que la escolástica medieval. Entonces, consagrar, por ejemplo, proviene del latín consacrare, que significa hacer sagrado, que significa apartar. Santo proviene del latín sanctus, que también significa hacer sagrado, es decir, apartar. María... No necesita ser inmaculada para gestar al Mesías, solo necesita ser consagrada por Dios para ese propósito. ¿Y cree qué cree, señor Guido, que es justo lo que nos narra la Biblia? Leemos: el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el Santo Niño que van a ser lo llamará Hijo de Dios. Así que como vemos, el nacimiento virginal de Jesús requería que por lo menos en el momento de la concepción de Jesús María fuese consagrada. Y tenemos el texto que nos dice que en el momento de la concepción fue consagrada. Luego nos sigue que María fue inmaculada desde la concepción, porque eso no está en el texto. Así que María recibe una gracia especial para tal obra, como se nos demuestra en toda la literatura judía de cuando Jesús, cuando Dios consagraba a los profetas, Dios consagraba a los reyes, Dios consagraba a todos aquellos que iban a servirle algún propósito. El texto no sugiere por ningún lado que María necesite ser inmaculada desde la concepción, así que yo espero que lo pruebe. Guido puede decir que los apócrifos reflejan la fe de un pueblo y por tanto la creencia temprana de esta doctrina. Concordemos en algo, la escritura textualmente nos dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles no sobre los, las leyendas de los apócrifos, por lo que aquí se debe tomar en cuenta la advertencia del propio apóstol de no ir más allá de lo que está escrito y sobre todo lo que dice Proverbios que no añadamos a la palabra nada de lo que no está nos revela. ¿no? Ahora bien, si esto fuera solamente algo piadoso por ahí que alguien confiesa que algunos individuos creen, no hay problema, pero ustedes lo elevaron a dogma salvífico, así que tenemos que verlo como algo peligroso, como dice Galatas 1.10, aún si un ángel viene y predica un evangelio distinto al que se hemos predicado, sean anatema. Guido puede decir en este debate que la doctrina de la Trinidad también tuvo su desarrollo y culminó en el siglo IV. Es correcto. Pero la doctrina de la Trinidad se extrae directamente de las Escrituras de forma explícita e implícita. Más allá de eso, las primeras referencias a esta doctrina ya se encuentran en el legado apostólico en los primeros dos siglos posteriores a los apóstoles, con la declaración de la Didash en el primer siglo, luego Teófilo Antioquía y Hipólito en el segundo siglo. Ahora dígame, señor Guido, en los primeros dos siglos, ¿quién confesó la Inmaculada Concepción de María? Más aún, ¿dónde está en la Biblia esa idea implícita o explícitamente? Esta idea surgió de la especulación de ciertos individuos que no tenían nada mejor que hacer es decir también se especulaba por ejemplo en la media cuántos ángeles bailaban en la cabeza un alfiler y yo no lo veo usted haciendo dogmas de la salvación del alfiler angélico no bien Guido puede decir que esto forma parte de un desarrollo teológico. De hecho, lo va a decir. Mire, para que hay un desarrollo teológico, Guido, es preciso que haya un punto de inicio. Como estamos hablando de aspectos teológicos, nos importa saber de dónde, desde dónde se desarrolló esta idea. ¿Se desarrolló desde los apóstoles? No. Los apóstoles jamás hablaron de la Inmaculada Concepción de María. ¿Se desarrolló desde los, de los discípulos de los apóstoles? No. No hay ni una sola alusión de la Inmaculada Concepción de María en los primeros tres siglos de la Iglesia. Hasta el siglo XIII, la mayoría de los teólogos escolásticos afirmaban que María había sido concebida en pecado. Juliano, Ireneo, Crisóstomo, Orígenes, Basilio, Agustín, Cirilo, Tomás de Aquino, Pedro Lombardo, entre muchos otros, afirmaban que María, como todo ser humano, había sido concebida en pecado. Espero que no venga y me diga, pero ellos después decían que María había sido limpiada. Ese no es el debate. El debate no es la impecabilidad de María, el debate no es la santidad de María, el debate no es la dignidad de María, sino la inmaculada concepción de María. Así que si esa idea se desarrolló, tuvo que desarrollarse en algún momento. Pero resulta que la doctrina del desarrollo de la doctrina, ustedes lo tomaron de Newman. Hasta el siglo XIII a nadie importaba esa cuestión del desarrollo. Pero bien, Guido puede decir que, pa que para los padres de la iglesia María es el arca y por tanto es pura. Mire, la idea de la Inmaculada Concepción, señor Guido, es una cuestión de orden antropológico, no salvífico, no es cristológica. Incluso si yo le concediera que María es el arca, ¿no? Esto lo a lo mucho le llevaría a la idea de la santidad de María, no a la idea de una Inmaculada Concepción. Pero de nueva cuenta... La idea de que María es el arca es ajena al texto bíblico y ajena al pensamiento apostólico y ajena a los primeros siglos de la iglesia. Guido va a tener que recurrir a testimonios del siglo III, del siglo IV en adelante, porque si vamos al pensamiento más cercano a los apóstoles vamos a encontrar que los padres vincularon el arca con Cristo mismo. Hipólito de Roma, 170 al 235, en sus fragmentos sobre los salmos, oración sobre el Señor mi pastor, y para todos los católicos que están en el chat y que se van a soltar llorando, les voy a dejar toda la evidencia al finalizar este debate para que solitos vayan y cotejen. Hipólito de Roma dijo, y además, el arca hecha de manera incorruptible era el Salvador mismo, porque con esto se significaba el tabernáculo imperecedero e incorruptible del Señor. Aquí tenemos a Hipólito diciendo que el arca es Jesús. Ahora, hay alusiones de que Hipólito diga que el arca es María. Ah, excelente. Entonces aquí tenemos algo que se contradice. Bien, de, después dice Hipólito en sus fragmentos de las visiones de Daniel y Nabucodonosor en el capítulo 6: que el Salvador apareció en el mundo llevando el arca incorruptible, es decir, su propio cuerpo. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que Hipólito está diciendo es, es verdad? Bueno, lo podemos trazar con Teodoreto de Ciro. Teodoreto de Ciro, en sus diálogos, cita con autoría a Hipólito sobre el tema del arca y dice, en sus diálogos, diálogo 1. Testimonio del santo Hipólito, obispo y mártir, de su discurso sobre el Señor es mi pastor. Un arca de madera incorruptible era el Salvador mismo. Bien, se nos puede citar a Ireneo. Pues Ireneo, en sus fragmentos, en el fragmento número 8, dice lo siguiente: Porque así como el arca estaba dorada por dentro y por fuera con oro puro, así también el cuerpo de Cristo era puro y resplandeciente. Se nos puede citar a Ambrosio. Bueno, Ambrosio decía lo siguiente en. En su eh, libro del arrepentimiento, libro 2, capítulo 42, Ambrosio usa la imagen de David bailando frente al arca como figura de la forma en que vemos honrar a Cristo y dice, cito. Pero es alabada la danza que David practicaba delante del arca de Dios, porque todo lo que se hace por la religión es decoroso, de modo que no debemos avergonzarnos de ningún servicio de adorar a Cristo. Aquí se ejemplifica que el arca es Cristo. Se nos puede citar a Juan Crisóstomo. Crisóstomo en sus dos exhortaciones a Teodoro después de su caída en la carta primera, en el párrafo 1, dice lo siguiente, lamentando el pecado de Teodoro, parece tener a Cristo representado por el arca dentro del templo de Teodoro. Este templo, dice Juan Crisóstomo, es más santo que eso, porque no brillaba con oro ni plata, sino con la gracia del Espíritu. Y en lugar del arca y los querubines, tenía sentado en todo su interior a Cristo. Así que aquí tenemos, voy a dejar otras referencias, porque obviamente son muchas más, pero si el Señor Guido quiere traer referencias del arca, pues tenemos para atenderle. Guido puede decir que hay testimonios de algunos padres que afirman que María es el arca. Es verdad. Aunque voy a estar de acuerdo con esto, todavía Guido tiene que probar que esto puede ligarse directamente con la Inmaculada Concepción. Ojo con eso. Porque. No venimos a hablar de la santidad de María, de la impecabilidad de María, de la dignidad de María, sino de la inmaculada concepción de María. Guido tiene que tratar con mis premisas. Ahora, esto no se puede asumir simplemente por obviedad de que porque María es el arca, entonces María es inmaculada. Eso no se puede hacer. Pero todavía tenemos que librarnos de las falsificaciones que son comunes en el catolicismo romano, como es bien sabido, por ejemplo, las falsificaciones de Fren el Sirio, las falsificaciones de Dionisio Alejandría. Por ejemplo, cuando se cita acerca del arca, se nos cita Dionisio, que dice: Como Cristo, nuestro sacerdote, no fue escogido por mano de hombre, así tampoco su tabernáculo fue formado por hombre, sino que fue establecido por el Espíritu y por el poder de Dios está protegido ese tabernáculo para ser tenido en memoria eterna, María, la Virgen Madre de Dios. El problema más obvio con estas citas de Dionisio es que él tiene al arca a María como el tabernáculo, no como el arca. Pero el problema más grande todavía es que eh, el cardenal Newman, eh, que es eh, una autoridad dentro de la iglesia católica, dice que la respuesta de Dionisio a Pablo de Samosata es una falsificación. Otro autor que también es citado para asegurar que María es el arca es Gregorio el Taumaturgo. Se alega que Gregorio el Taumaturgo escribió que María es el arca, dice en su primera humilía, porque la Santísima Virgen es en verdad un arca, labrada por, en oro y por dentro y por fuera, que ha recibido el tesoro del santuario. El problema con esta cita y otras muchas citas del catolicismo es que las humilidades atribuidas al taumaturgo son consideradas espurias, incluso por los católicos romanos. Incluso Livio, que intentaba encontrar en las homilías evidencia de una temprana devoción a María, advirtió que las, las homilías eran de dudosa autenticidad. Phil schaff en su libro Padres Antenicenos, volumen 6, los enumera, enumera las cautas del taumaturgo entre las dudosas o espurias. ¿Qué más puede decir Guido de esto? Guido puede traer a colación que María es la quejaritomene. Y ese es un término especial que habla de una gracia especial que nadie más posee. Mire, sobre el término quejaritomene, los, apo los apologistas católicos han querido construir todo su pesado castillo de consideraciones marianas, pero fracasa terriblemente. El texto de quejaritomene ni es único ni es especial en el sentido que los apologistas pretenden. Si el señor Guido va a su Biblia, al libro de Eclesiástico, capítulo 18, versículo 17, se va a encontrar con el siguiente texto. Oc idu logus, hiperdoma gatón kai, amfótera, parándrique charitomeno. Tanto aquí Como en la salutación del ángel a María se está utilizando el mismo vocablo. Ambos términos tienen exactamente la misma forma verbal. Son participios pasivos perfectos. Y Guido afirma que María es ultra especial. Por ser la quejaritomene, Guido tendrá que aceptar también que, según el texto de Sirácides, todo hombre que da palabras dulces es un quejaritomene. Por lo tanto, yo y Guido, al hablar con dulzura, nos convertimos en quejaritomene, ergo, el texto no es especial. Guido puede decir que María, por ser la quejaritomene, tiene una gracia especial que es desde antes de su propia concepción. Es decir, estaba llena de, de gracia antes de nacer, por lo que luego se sigue que fue inmaculada. No sé cómo lo va a ligar, pero supuestamente lo va a usar. ¿no? Mire, la respuesta corta a este disparate es que nadie es mayor que el maestro en ningún sentido. Y si nuestro maestro, según el Evangelio de Lucas, crecía en gracia, Guido tendrá que afirmar que María le superaba en gracia porque ella tenía gracia eterna. Más allá de eso, es bien sabido que para hablar de llenura, el griego utiliza el término pleres charis. De ahí que se diga que Esteban estaba pleres charis, lleno de gracia. Esta locura de que María poseía una gracia eterna fue popularizada. Por por el apologista católico Carl Kieren, y hasta la fecha sigue siendo utilizada por los apologistas católicos, aun cuando la mayoría de versiones bíblicas, incluidas muchas católicas, han virado en la traducción para poner a María como muy favorecida, no como llena de gracia, porque el término para llena de gracia en el griego es Pleres Charis. Bien, Guido puede decir que quejaritomene en María no es un adjetivo, sino un pronombre que sustituye el nombre de María, por lo que debe ser interpretado como una gracia más grande que la de Pleres Charis. Ese es un disparate de muy, muy terrible mal gusto, pues en Juan capítulo 1, versículo 14, encontramos que el unigénito del Padre es pleres charis, es decir, lleno de gracia y lleno de verdad. Pero dado que es un adjetivo, tendríamos que afirmar que María estaba más llena de gracia que el propio unigénito del Padre, lo cual es ridículo. Así que la única forma en la que Guido puede utilizar este pasaje es en la forma en que Roma quiere establecer el pasaje para hacer pasar eh, toda su dogmática acerca de María. Bueno, creo que en esta primera ponencia es más que suficiente. Guido va a tener que tratar con mis, con mis premisas: premisa mayor, premisa manual y la conclusión, con la evidencia que le he demostrado de todos los textos, con la evidencia de los padres de la iglesia y así poder probar justamente que María fue inmaculada. Gracias. Te quedaba unos 18 segundos. Está bien. Muy bien. Bueno, entonces voy a eh, colocar otra vez en cero el cronómetro. Animando a todos los que están en el chat a que sigan rompiendo el botón de me gusta. Saludamos a todos los de la sede de los Nestoritos, que veo que están muy activos también. Y también a todos los que se encuentran dispuestos para seguir argumentando. Guido, me deja saber en qué momento estás listo. Eh, como veo que la cámara está apagada, vamos a aprovechar para pasar nuestro comercial. ¿Qué te parece, Pacheco? Ok, pues entonces, animados con nuestros Nestoritos. De escuchar que los garroteros tuercen las escrituras y se te revuelve el estómago, llegaron los nestoritos, tan ricos que son únicos que puedes comer con tus amigos mientras ves los debates. Llegaron los nestoritos, son tan deliciosos que el apetito se te abrirá de nuevo. Nestoritos, la envidia de los garroteros, producto exclusivo solo para protestantes. Bueno, ya tenemos el anuncio, así que preparen sus Nestoritos, ya tenemos Nestoritos por acá, señores, así que aprovechando que hay un boicot, obviamente, a los Doritos, por ser tan fiducia, súplicas, hoy tenemos nuestros Nestoritos para disfrutar en este debate. Guido, déjame saber si estás listo ya. No, no te escucho. Para que, por favor, Edgar, me comparta pantalla. Ok. <coughs> Entonces empiezo desde allá y faltan dos minutos, me, me avisas. ¿Tú okay. me, dices, me dejas saber, entonces. Empiezo ¿Estás desde listo? Ya. ¿Sí? sí, empiezo desde ya. Pues comenzamos ya. Bien, vamos a mirar, a ver, eh, 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 tuvimos un diálogo en días pasados en el canal de Néstor y Edgar, que muy amablemente me dejaron entrar. Eh, quiero que vamos a una parte de una de las exposiciones que da nuestro hermano y amigo Edgar Pacheco. Vamos, cuidado. Ahora, yo miren, yo de verdad se lo digo, señor Guido, y yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, yo no tengo nada en contra de que esto se fomente con una piedad personal a favor de María, o sea, no, ni me va ni me viene porque hubo protestantes que lo hicieron, el asunto es que lo hicieron dogmático, y cuando se hace dogmático, se hace vinculante a la salvación. Entonces, si yo quisiera hacerme católico, yo tendría que darme un disparo en la cabeza, ¿no? Porque yo no encuentro ni en la historia, ni en la escritura, ni nada. Nada de esto de lo que se está hablando y tengo que creer la especulación, la imaginación de una persona para poder ser salvo. No se puede, o sea, yo prefiero quedarme de este lado antes que hacerme católico y darle un disparo a mi razonamiento, ¿no? Ahora, yo miren, yo deber... Hasta ahí, gracias. Bueno, lo primero que vemos ahí en esa intervención de nuestro amigo Edgar Pacheco es que él va a tener que demostrar por el Dessinger o por el... Por el derecho canónico o por la misma encíclica eh, Inifablis Deus del Papa Pío no, eh, ¿en qué parte del dogma dice que eso es vinculante con la salvación? Porque si no, sería simplemente una agregación del señor Garpacheco, y no creo que el señor Garpacheco conozca más el catolicismo que mi persona. Por lo tanto, creo que esa es una añadidura que hizo el señor Garpacheco a término propio. Una cosa es que los dos más sean vinculantes a nuestra fe, eso es verdad. Es como si yo le preguntara al señor Garpacheco si los 25 puntos que creen los metodistas, si el que, es, que quisiera llevar solamente, creer en 20, que cree que le va a decir su pastor, pues evidentemente le diría al señor Garpacheco, pues vaya a otra iglesia porque nosotros tenemos 25 puntos de nuestra fe. Pasa igualmente con los dos más marianos. Los, la salvación es solo y exclusivamente por Jesucristo a través de los méritos de su gracia en los sacramentos. Pero eh, la salvación no depende de los dos más marianos. Simplemente eso me hace ser a mí católico y a ser fiel. A la iglesia católica, pero eso no es vinculante con la salvación. Al menos, pues, que si el señor Galpacheco me los muestra, pues entonces ahí sí tendríamos que mirarlo. Pero entonces, vamos a pedirle que por favor nos lo muestre eh, de una manera textual, si es en el derecho canónico, en el decir, o la misma declaración del Papa Pío IX en su encíclica Inifalis eh, de del 8 de diciembre del año 1854. Puedo eh, compartir pantalla, Edgar, si eres tan amable, por favor, me permites compartir pantalla. Bien, bueno, aquí tenemos a, a la Virgen María, eh, fuente primaria Lucas, que de hecho muchos autores, inclusive, por ejemplo, eh, César Vidal, en su libro Más que un rabino, completamente católico, piensa que eh, el parte de, de todos estos evangelios, de, del Evangelio de Lucas, eh, lo recibió directamente eh, Lucas de, de labios de María. Es una posibilidad. Pero encontramos en Lucas 1.48 una exclamación de María, donde dice, toda la generación me llamará bienaventurada. Evidentemente, esta es la, la forma como uno interpreta los textos. Eso es independiente de toda cosa. Yo no le puedo decir a Edgar que él interprete ese texto como yo quiera, así como él no me puede decir que yo, como católico, lo tengo que interpretar como él quiera, porque para eso es la libertad. La exégesis es completamente libre dependiendo de nuestras iglesias. Esto está en tiempo presente continuo. Es la única criatura que tiene una bienaventuranza propia por. Evidentemente, puso la relación directa con Jesucristo, la bienaventurada, o sea, la que tiene el bien decir de Dios, porque tiene un vínculo especial con Jesucristo. Y eso me lo tendrá que demostrar, Edgar. Si sin María no hay redención, simplemente porque sin encarnación no hay redención. O sea, María ocupa un, un papel primario en la historia de la salvación, porque carne y sangre, eh, que es un hebraísmo, eh, quiere decir humanidad, eso le viene por María. O sea, la carne y la sangre que murieron de Jesucristo en la cruz unidos a divinidad. Es por parte de la divinidad persistente y por parte de la humanidad que viene por María. Por lo tanto, estamos hablando de una criatura que tuvo la gracia especial, la única que estuvo desde el momento en que nace en Belén hasta que lo ve morir en Jerusalén. O sea, la sangre de Jesucristo no es sangre de María, pero sí es sangre de su humanidad. Sí es sangre que le viene directamente ella como una hija de David, eh, como aparece en Romanos 1.3, como aparece en Gálatas 4.4, en el Cairo de Dios. Dios manda a su hijo nacido una mujer. Ese término mujer gune tiene una relación muy directa. Con esa mujer que aparece en Apocalipsis y en otros textos de la Biblia. Entonces, esa sería la primera. Ahora, lo que decía Edgar, estamos completamente de acuerdo. Muchos padres de, de, de la reforma protestante no solo creían en que María era la Teotoco, sino también en su virginidad, cosa que niega el señor Edgar Pacheco. Muy curioso, a veces también cuando a ellos les convienen, creen en ciertas partes de los de padres de la reforma, como Martín Lutero, todos creían que era también, no solamente que era la Teotocos, que eso la definió la Iglesia Católica, eso no la definió el Protestantismo, eso también vamos a hablar ya que cita a los padres de la iglesia, hay que mirar ese contexto, ¿no? porque son de nosotros, no son de ellos. Entonces decía Urico Swinglo, quien fue un sacerdote suizo, más o menos lo que nos dio a entender el señor Galpacheco en su sermón sobre la Virgen María del año 1524, nunca he pensado, menos aún, enseñado ni declarado públicamente nada sobre el tema de la siempre Virgen María, eso lo niega el Galpacheco, es un hijo rebelde de los padres de la Reforma, Madre nuestra salvación. Que pudiera considerarse deshonroso, impio, indigno, malo. Creo que todo corazón, según las palabras del Santo Evangelio, que esta Virgen pura dio a luz para nosotros al Hijo de Dios, la Teotocos, algo que se definió en la Iglesia Católica, no lo definieron ellos, y que permaneció en el nacimiento después de su misma Virgen, pura e inmaculada por la eternidad. Bueno, ¿cómo se entiende eso? Pues precisamente, como está diciendo el señor Galpacheco, María tiene una gracia especial. Eso no la hace diferente a todas las demás mujeres, que inclusive en ese diálogo que tuvimos con Néstor Díaz y. y, y y Edgar Pacheco cuando yo le pregunté si María tenía ese privilegio especial decía que no sabía no sé si se va a retratar, Entonces pues no sé el señor Edgar Pacheco a qué clase de Biblia está utilizando, porque si la, María no es la mujer más santa y la mujer más bendita entre todas las mujeres, si hay otra mujer, pues quisiera que me lo mostrara por la Sagrada Escritura entonces aquí lo que estamos viendo es que hasta los mismos padres de la forma protestante pensaban y creían en que María tenía esa gracia especial alejada del pecado, que es lo que le agrega a la iglesia católica, evidentemente desde el momento de la concepción, o sea, no estamos tan lejos lo que la iglesia católica piensa, lo que la iglesia ortodoxa piensa, que María, aunque nació sin pecado original, fue una mujer santa, virtuosa, pura, apartada del pecado, a lo que quería, eh, a lo que creía, no solamente Udrico, sino podemos ver también el, el comentario el magnífico de Martín Lutero. O sea que más o menos tenemos una idea parecida. El señor Garpacheco lo reconoció. Lo que le agrega la iglesia católica de nuestro magisterio, porque estamos hablando de una iglesia que tiene 2000 años, no es una iglesia que nació ayer, eh, por allá, un, un pastor que, se, que le dio la gana de formar un changarro en un, en, en un, en un garaje. Estamos hablando de una iglesia que tiene una asociación apostólica, que tiene una tradición, que es partícipe de los primeros siglos. Entonces, esto también es parte de nuestro que hacerte independientemente de la forma como el señor Garpacheco lo vea. Entonces, esto me parece también interesante, porque el mismo rico Simblo dice que es inmaculada desde ahora por toda la eternidad. Yo a eso digo a mí. Ahora, veamos la autoridad de la iglesia. Como dice el apóstol Pablo hace los años 50 y 60, en 1 Timoteo 3, 15, dice: La iglesia es colonia y Waterdam. Bueno, ¿cuál iglesia? Pues el señor Garpacheco me tiene que demostrar que su iglesia viene de esa época. Evidentemente no lo puede hacer porque la iglesia metodista es del siglo 18, con un gran nombre de Dios como es John Welling, que era un clérigo anglicano. Por lo tanto, la iglesia metodista está fuera esta, de esta iglesia de los años 50 y 60. Eh, hablemos de las iglesias protestantes evidentemente son parte del cuerpo de Cristo, están fuera, ¿por qué? porque todas vienen del siglo XVI, históricamente hablando, ¿no? históricamente hablando Martín Lutero, Zwinglio, Lutero Calvino, John Knox, eh, Philip Melaston y todos los demás, entonces, entonces, ¿cuál es esa iglesia que de la época de los apóstoles es Colonia Volarte? la verdad, como aparece en 1 Timoteo 3.15, entonces nosotros eh, apelamos a una autoridad eclesial que eso es importante para nosotros saber cómo nosotros entendemos esas cuestiones teológicas. Bueno, esa sede que es la que yo pertenezco, que es la misma del Papa, eh, el Papa Francisco. Pues veamos a mirar al de los testimonios, porque va primero legitimar la autoridad de la iglesia, y después vamos a decir por qué. Dice Erineo Obispo de León en su tratado contra los herejes, el libro 33.2, sobre la sede de Roma, que es la sede que actualmente lidera el Papa. Dice, porque con esta iglesia, nótese bien lo que dice, es necesario que convenga cualquier otra causa de su más alta preeminencia, próter, un principal eten, es decir, los fieles que son de todas partes, pues ella siempre fue conservada la tradición apostólica. Esto no es espurio, esto no es lo que dice la Alianza Evangélica, que todo es espurio, que todo se lo inventó la iglesia, que todo viene Constantino, que todo son falsificaciones. Esto a ellos no lo pueden decir, porque esto es parte de la, de, del cristianismo primitivo, porque es un documento fieliño. A esa iglesia pertenecemos nosotros, pertenezco yo. Entonces el señor Garpacheco si Pacheco, si va a dar que dice que toda la iglesia es espiritual, pues tendrá que reputarle a nada más y nada menos que a un gran hombre de Dios, como fue Irineo de León, que de hecho combatió a esos herejes, porque esas eran las falsas iglesias, que en esa época eran los gnósticos. No solamente eso, sino que tenemos en el siglo V uno de las mayores lumbreas del cristianismo, que es de nosotros, no es de ellos, con todo respeto. Ellos pueden citar a San Agustín y pueden citar pero no son de ellos, me lo tendrá que demostrar. Agustín, obispo de Hipona, decía en forma de paráfrasis. Que eso es, una, eso es, es, es un argumento eh, válido en la literatura. Decía, en cuanto a Roma, ha hablado, la causa se considera terminada. Inde, esto es a sede apostólica, porque así le decía él: sea apostólica no se refería a la Ginebra de Juan Calvino, sea apostólica no se refería a, 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 a la iglesia eh, de Inglaterra, de Londres, de los anglicanos, o a la iglesia de Wittenberg de, de, de Martín Lutero. sea apostólica, le decía el señor eh, Agustín, a la sede de Roma. Eh, etian recitra veratum causa finitanes Unitatin, alquilano funiter error. Eso aparece en esas de, en varias de sus epístolas y en varias de sus sermones en contra de los que demuestra que del siglo segundo del siglo quinto hay una iglesia que refleja esa autoridad, refleja ese magisterio y refleja la verdad de enseñanza. Otras cosas que quiero antes de entrar en materia que es una de las grandes cosas porque siempre nos dicen eh, nuestros hermanos protestantes que eso se lo inventó a la Iglesia Católica. Todo lo que es todo es inventado la Iglesia Católica, la asunción es inventada por la Iglesia Católica, la inmaculada concepción es inventada por la Iglesia Católica. Quiero decirles que si eso nos vamos, pues ellos no salen mal, ellos van a salir mal librados. ¿Por qué? Porque ese, ese cuentico que nos han dicho a nosotros, ese cuento chino, de la sola escritura, eso se lo inventó Martín Lutero, eso no es del principio del siglo I con todo respeto, eso viene del siglo XVI, cuando él se rebeló contra la iglesia, en la dieta de Work, que decía: mi conciencia está cautiva por la palabra por eso fue excomulgado y murió como un rebelde con la iglesia católica. Eso no lo creía nadie anteriormente, Martín Lutero. Por lo tanto, la autoridad de la iglesia no me puede limitar al señor Garpacheco a decir que eso es la escritura, porque eso ni siquiera es siglo primero. Vamos a mirar lo que decía Gregorio, obispo de Niza, que es uno de los padres de la iglesia, esa en Malín, esa en la sucesión. La Sagrada Escritura está bajo la guardia de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Ya sabemos lo que decía Martín, eh, Agustín y Irina de León, que comunica a sus hijos lo que ella recibe como esposa de Cristo, los alimenta con la leche del entendimiento. La iglesia es comentadora de las Sagradas Escrituras, las cuales se interpreta según la ferrela. Por lo tanto, la, la iglesia, las sagradas escrituras se someten a la autoridad de la iglesia. No la, no, no la autoridad primaria no es las escrituras. Eso no lo va a encontrar usted en ninguna parte. Con y igual verdad es la iglesia, como lo vemos de 1 Timoteo 3,15. Por lo tanto, él no me puede limitar a mí que toda esa escritura, porque eso no me lo puede mostrar. Él ¿eh? ni siquiera los cristianos del siglo primero, eso lo creía. Ahora, vamos a demostrarlo también. Pues veámoslo también desde, desde las mismas fuentes históricas. Aquí tenemos a alguien que es doctor en sagradas escrituras, en, en teología. Historiador de nombre, que es de la iglesia del señor Edgar Pacheco, que es el doctor Justo González, que actualmente vive octogenario, en su libro La Biblia de la Iglesia Antigua, página 29, editorial del Mundo Hispano. Aquí hay otra cosa importante. que es lo que dicen sus propios historiadores? Dice, habían otros documentos, ¿cuál? Del siglo IV, siglo V, mentiras del siglo I, inspirados que se hacían circular de iglesia en iglesia. ¿Cuál es? De esa iglesia católica, como le llama nación Antioquía, que, como decíamos, ireneo de León. La centra en la sede de Roma, y como decíamos en el siglo IV también, el mismo Agustín Dipol. Y se leía en el culto. Tal es el caso, entre otras, del pastor de Hermas, que se escribió en Roma hacia el año 180, en la época del, del, del obispo Pío, un escrito producido en Roma a mediados del siglo II, y la carta de Ignacio de Antioquía, que de hecho murió mártir en nuestra sede, nuestra sede de Roma, la misma del Papa Francisco. Tenemos una iglesia de, de, de mártires, eh, como mártir principal de este mismo siglo. El doctor Justo L. González mismo admite para nuestros amados protestantes que esa autoridad de la de que solo Biblia esas cosas, eso se lo inventó el señor Martín. Ese término de solo escritura, eso no aparece, eso es un invento del siglo Es Muy respetable, eso sí. Entonces, por lo tanto, cuando a mí me dicen, no, que okay, pruebe todo con Biblia, yo no le tengo que probar todo con Biblia porque usted me tiene que derrumbar esos argumentos. Y aquí usted va a tener la difícil tarea, primero de mostrarme... Que el dogma y la maculada concepción es vinculante a la salvación, se me va a tener que mostrar el señor Pacheco con un documento oficial, no como estamos acostumbrados a que habla y habla. Me tiene que mostrar en el Dessinger, en el Código de Derecho Canónico o en la misma definición dogmática del Papa Pío no donde dice es eso. Si no, de todas maneras, pues sabemos que solamente se lo está inventando él. Pero vamos más allá: eh, Biblia de Estudio Teológica, que es una Biblia protestante, página 2297, la Sociedad Bíblica de los Unidos, la misma cuestión. Dice, algunos escritores que probablemente no se redactaron para ser considerados como escritura fueron aceptados como tales por algunos cristianos en parte de supuesta autoría de la compañía de los apóstoles, como cuál. Como primer y segundo de Clemente, Epístola de Bernabé y el pastor berna Hay que tener en cuenta que el Clemente romano es un obispo, esa misma línea, esa misma sede que actualmente viene con el Papa Francisco. Entonces, eso en cuanto a lo que tenemos que mirar en cuanto a autoridad, que quede claro que la autoridad de la iglesia, que quede claro que el magisterio de los primeros siglos no es solo escritura, y que aquí tenemos dos referencias del mundo protestante para desmentir de, de eso, porque es que. Esa leyenda negra que se ha inventado que solo es solo escritura, bueno, eso viene solamente a partir del siglo XVI. Si no es así, el señor Garpacheco tendrá que contrarrestar esta información. Porque independientemente de lo que ustedes vieron de la exposición del señor Garpacheco, yo estoy mostrando evidencia, ¿no? Con todo respeto, ustedes vieron que el señor Garpacheco habla y habla, pero no está mostrando evidencias como yo lo estoy mostrando acá. No estoy dudando de su honra intelectual, pero veamos la diferencia entre una exposición y la otra. Ahora. ¿Qué es vinculante con nosotros desde la Biblia? Como la iglesia la interpreta con nuestro magisterio, que es una iglesia de 2000 mil años, ¿no? De la celo de los gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Génesis 3.15 es conocido como el llamado Proto-Evangelio. Proto-Primero Evangelio, proto anuncio de la salvación, que es después de la caída del primer hombre y la primera mujer. Y pondré en amistad entre ti y la mujer, que en, en, en Hebreos Isa, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el cacaña. Bueno, ¿qué mujer es esta? Si sí, sabemos que el que le hiere, el, el que tiene la, la, la potestad en la cruz es Jesús, esa mujer es quién? Es el pueblo de israel, me podrán decir. Bueno, pues entonces, Romano 9:5 y Gálatas 4:4, eh, Romanos 1:5 nos dice que esa alianza de ese pueblo de israel, pues evidentemente una mujer, porque es que Jesucristo no nació de todo el pueblo de israel, nació una mujer especial de esa misma línea, de esa misma estirpe que es María. Por lo tanto, nosotros vemos que es vinculante esa mujer a la historia de la salvación. Eso la Inmaculada, evidentemente que no, pero eso ya la forma como la Iglesia Católica ve su forma de hacer teología, igual que el señor Galpacheco Pacheco lo puede hacer con los metodistas, los calvinistas pueden hacer su propia teología, los luteranos igual su propia teología y demás, ¿ya? Eh, ahora, eh, aquí algo también interesante, porque esto es de la constitución dogmática Lumen Gentium que es la constitución del Concilio Vaticano II, con referente a lo que nosotros conocemos como la primera fuente primaria, que es la Sagrada Escritura. Eh, dicen también los, los padres del concilio, ella misma es gozada bajo esta luz profética en la promesa de victoria sobre la serpiente, lo mismo que llamamos de Génesis 3:15. a nuestros primeros padres caídos en el pecado, Génesis 3.15, así también ella es la Virgen que concebirá y hará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Isaías 7. 14, Miqueda 5, 2, 3 y Mateo 1, 22, 23. Ella misma sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de él con confianza espera y recibe la salvación. En fin, con ella, excelsa hija de Sion porque viene esa misma línea, tras larga espera de la promesa, se cumple la plenitud, pleroma de los tiempos y se inaugura una nueva economía, que es la economía de la salvación. Que de hecho, vuelvo a repetir, María, sin encarnación no hay salvación. No sé si el Señor Edgar Pacheco podrá contradecir eso. Cuando el Hijo de Dios asumió de ellas la naturaleza humana para liberar al hombre del pecado mediante los misterios de la carne. Ahora, con base a esos textos bíblicos, evidentemente la Iglesia Católica hace su propia magisterio y su propia rotina para demostrar que estos eh, textos son vinculantes con una gracia especial que actúa María. El señor Capacheco me dice: Ahí no lo dice, pues tampoco lo está negando. Vuelvo a repetir: esa es la forma como nosotros lo vemos. Que no le guste, que piense que se va a dar un balazo en la cabeza, porque no, pues evidentemente no es católico. Vuelvo a repetir, si yo fuera a, a, a también a contrarrestar lo mismo que él piensa como metodista, pues yo le diría, mire, esos 25 puntos que usted cree yo voy a creer 20 y daría la misma cosa. Es simplemente para que tengamos cómo se hace teología de parte y parte. Eh, dice eh, eh, nuestro amigo que de, de, de los tiempos primitivos no se, eh, hay, no se puede vincular a María con la historia de la salvación, pues creo decirle que sí. El mismo que decía Irineo Huis que decía que todas las iglesias tenían que estar de acuerdo con la Sede Roma, que eso no lo puede negar el Gapacico, porque eso no es del siglo IV, eso no son los decretos visidorianos que ellos dicen, esa no es la falsa nación de Constantino, eso es un decreto de la misma iglesia primitiva del siglo II. Irineo Uispo de León, dice en su mismo tratado contra los herejes, haciendo una tipología que eso era parte de la teología de este tiempo, que el señor Pacheco no le guste, bueno, eso es otra cosa, pero pues el señor Gapacheco es de la iglesia metodista del siglo XVIII, esto es del siglo II, entonces, ¿qué hacemos ahí, señor Gapacheco? Que él dice que la otra vez en el, en el debate, esto de tipologías a mí no me gusta, bueno, a usted no le podrá gustar, pero esto es un documento del siglo II, señor Gapacheco, este es un jerarca de la iglesia católica del siglo II, esa misma línea, esa misma catolicidad, de esa misma historicidad, de la iglesia que tenía la asistencia plena del Espíritu Santo como produjo Jesucristo y que hizo presente en la fiesta de Pentecostés, el lazo de la desobediencia a Eva fue desatado por la obediencia a María, el que Eva Virgen había atado por su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe. Ahora, ¿cómo era la forma como Eva vivía que anteriormente? Porque las dos primeras criaturas que vivieron en un estado de inmaculada, en un estado de santidad, en un estado de perfección y visión beatífica fueron el hombre y la mujer. Y eso mismo lo que la Iglesia Católica dice en relación directa a los méritos de su Hijo Jesucristo. Que no lo quiera creer nuestro hermano de Pacheco, yo solamente estoy mostrando las evidencias. Ahora, otra tipología de uno de los grandes escritores como es Hipólito de Roma. Hipólito de Roma. Óyame bien, la misma el Papa Francisco, queda claro, dice. Evidentemente es una tipología, pero es interesante porque él citó algo, yo lo estoy citando acá, sermón sobre la natividad cristiana, que de hecho nos gustaría que el señor Capacheco mostrara sus documentos, porque es que hablar por hablar es otra cosa. Yo estoy mostrando evidencias, dice. Ciertamente que el arca de madera que no puede corromperse era el mismo Salvador, nosotros decimos amén, y por esta arca se significa su tabernáculo libre de corrupción, podredumbre, sí, tabernáculo sí. que no engendró podredumbre el pecado. Pues el Señor estaba exento de pecado y estaba en cuanto hombre, como recubierto de madera incorruptible, es decir, siglo tercero, de la Virgen y el Espíritu Santo por dentro. Y por fuera, como el oro purísimo, el verbo Dios, estas son las tipologías de estos primeros hombres de Dios del siglo II, del siglo III, que son vinculantes con nuestra tradición y con nuestra fe. De hecho, inclusive ya que nuestro amigo Edgar Pacheco, él reconoce la María Lateo-Tocos, aquí también le tengo, así como el más desafío, yo también le hago un desafío, él me tendrá que mostrar que la misma iglesia, el Concilio de Fesanato 431, que definió la María Lateo-Tocos, no es la misma iglesia que en esos mismos siglos también definió que era también siempre virgen y que también era inmácule y que también era asunta a los cielos. El señor Galpacheco me podrá demostrar históricamente que esa iglesia en Oriente, en Occidente, en esa misma época, es diferente a la que él dice que eso es mentira, que eso es como dispararse un balazo en el pie. Sería muy interesante también que él me deligara, porque él se acepta, María la Tocos, que eso definió en el Concilio de Éfeso en 431. Esa misma iglesia. Tiempo. Bueno, gracias, 20 minutos con 75 um, segundos. Dale, sí, gracias, gracias. gracias. Eh, Bendiciones. En eh, microsegundos. Bueno, eh. Puedes quitar un... la imagen, Edgar, gracias. Excelente. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al segundo bloque. El segundo bloque lo constituyen 15 minutos de contrarrefutación. Edgar, dime si está listo para poner el cronómetro. Listo, mi querido Néstor. Comenzamos. Miren, queridos hermanos, yo preparé un debate. El debate era sobre la Inmaculada Concepción. El debate no era sobre la iglesia, sobre Lutero, sobre Zwinglio, sobre los metodistas, sobre la sola escritura, sobre Justo González, sobre la Teotoco, sobre los changarros. El debate era sobre la Inmaculada Concepción. Ese era el debate. Yo presenté una tesis. El señor Guido dice que yo no presento nada. Piensa que porque trae unos dibujitos aquí y los pone en la pantalla, eso es presentar un debate. Bien, el debate consistía básicamente en que Guido pudiese probar la Inmaculada Concepción. Guido se puso a probar la autoridad de su iglesia. Bueno, no vinimos a debatir la autoridad de su iglesia. Si usted quería un debate acerca de la autoridad de la iglesia, pudimos haber cuadrado un debate acerca de la autoridad de la iglesia, pero vinimos a debatir el tema de la Inmaculada Concepción. Para eso, yo le presenté un silogismo. El silogismo tiene premisas lógicamente coherentes. Si usted se quería salir adelante en este debate, tendría que tratar con mis premisas, no con las ideas que usted trae en su cabeza contra Wesley, contra Swingle, contra la sola Escritura. No sé qué pleito traiga usted contra toda esa gente, pero usted vino aquí a debatir. Entonces, como usted vino aquí a debatir a un, un tema específico, una tesis específica, usted tendría que haber probado, por lo menos en su tesis principal, que María fue inmaculada. Pero miren, noten por favor, que Guido habló de la sola escritura. Yo no tengo nada que responderle a la sola escritura, porque el tema no es la sola escritura. De pronto como que se le olvidó de que era el tema a tratar, ¿no? Guido vino a hablar aquí poemas de su iglesia. Yo les dije que Guido iba a sacar poemas de todo, menos de la inmaculada concepción, porque obviamente no tiene evidencia bíblica y no tiene evidencia histórica. Guido vino a hablar aquí de Lutero. Yo no sé si Guido sabe cómo hacemos teología a los reformadores. Nosotros, nosotros hacemos teología siguiendo a Lutero y nos vemos a nuestras confesiones, a nuestros catecismos y a nuestros magisterios. Guino vino a hablar aquí de Justo González, que bueno, justo González no cree en la Inmaculada Concepción, ahorrémonos el, el, el disparate, ¿no? Eh, vino a hablar aquí de Swinglio. les dije, ¿no? El tema de debate no es la impecabilidad de María. El tema de debate no es la santidad de María. El tema del debate no es la gracia de María. El tema de debate es la inmaculada concepción de María. Entonces habló de todo, ¿no? Habló que justo, que swinglio. Que los changarros, que los metodistas, que la sola escritura, que la alianza evangélica. Este, yo no, de verdad que. A ver, señor Guido, pues hubiera preparado el debate, porque vino aquí usted a presentar una tesis acerca de la Inmaculada Concepción. Viene a hablar aquí de la Teotocos. Bueno, punto y aparte, no tiene nada que ver con la Inmaculada Concepción. Viene a hablar aquí de que Génesis 3.15, Génesis 3.15 no habla de la Inmaculada Concepción. Yo le dije que si iba a traer alusiones bíblicas, las conectara, las correlacionara, no las empujara, porque usted no viene a concluir ideas sino a debatirlas. Ahora, yo le dije al principio que lo que su iglesia creo o deje de creer a mí no me Importa, porque no venimos a, a darle poemas a nuestras iglesias o denominaciones. Yo no vengo aquí de pronto a elogiar a Lutero, a Wesley o a Swingle, vengo a debatir con usted, con Guido González. Yo no vengo a debatir en el Papa Pío, con el Nefab... vengo a debatir con usted. Si usted me presenta una tesis, yo abordo la tesis y debato con su tesis. Pero usted viene a decir acá que Swingle, que Lutero, que la iglesia, que la septuaginta, Quinta que el Teotocos, que los Changarros, que la Alianza Evangélica, que es. A ver, por favor, pongámonos serios, señores. Dice que Génesis 15, eh, de ahí se puede desprender la Inmaculada. Bueno, para poder hablar de esa tesis, tiene que correlacionarlo. Con la Inmaculada Concepción. Dice que, que yo tengo que probarle que los dogmas no son vinculantes a la salvación. Bueno, eso es nuevo para mí, ¿no? Yo no sabía que usted ahora puede negar la Trinidad, que es un dogma católico, y usted puede seguir siendo católico. Es un disparate, es una tontería. Yo no sabía que usted puede negar el purgatorio, y usted puede seguir siendo católico. Yo no sabía que usted puede negar, por ejemplo, la infalibilidad papal, y usted puede seguir siendo católico, cuando los propios concilios anatemizan a todos aquellos que no creen en estos dogmas. Bueno, igualmente pasa con la Inmaculada Concepción. Bien, continuando, dice que los dogmas católicos son esa. Exactamente que los 25 puntos de la religión metodista, los artículos, eso es no tener ni la más mínima ni remota idea de qué es el metodismo. ¿no? Nosotros no tenemos dogmas, es decir, la forma en que la Iglesia Católica dogmatiza no es igual a la Iglesia metodista. Pero otra vez, ese no es el tema, el tema es la inmaculada concepción, señor Guido. Dice que, eh, que María es bienaventurada. Luego se sigue que es Inmaculada. Yo les dije, Guido va a hablar de todo, va a hablar de la santidad, va a hablar de la impecabilidad, va a hablar de la dignidad y va a querer ligarlo a la Inmaculada Concepción. No, yo puedo sostener la santidad de María, yo puedo sostener la impecabilidad de María y puedo rechazar la Inmaculada Concepción, porque los ortodoxos que por lo menos siguen la tradición tan antigua como ustedes, sostienen la impecabilidad de María, la dignidad de María, la santidad de María y niegan la Inmaculada Concepción. Así que el que usted diga que es bienaventurada, que es bendita, que es esto, que torre de marfil que eso no tiene nada que ver con el tema de la inmaculada concepción usted le recuerdo para su segunda exposición que viene a probar el tema la tesis principal es el tema de la inmaculada concepción le presenté una, un silogismo. Todos los seres humanos que han sido propagados por el curso natural desde Adán, cuando el alma racional les fue infundida, carecen de la justicia original de vida, la cual Adán perdió para ellos. María y todos los demás, excepto Cristo, han sido propagados por el curso natural desde Adán. Por lo tanto, María y todos los demás hombres, excepto Cristo, en la infusión del alma racional, tuvieron la carencia de la justicia original. Ergo María nació con el pecado original. Si usted quiere ganar este debate, usted lo que tiene es no estarse echando flores de que usted que presenta, qué fotos, qué es. Usted lo que tiene que es tratar con mis tesis. Aquí no estamos a ver quién presenta los mejores dibujitos. Mi tesis. La tesis que yo presenté es un silogismo coherente que tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Trate con la tesis. Ese es un debate. Un debate presenta elementos probatorios y trata con la tesis del oponente. Bien. Como no estamos hablando de la santidad de María, que yo puedo confesar, como no estamos hablando de la impecabilidad, mire aquí, yo puedo confesar si quiere, este, todo lo que usted ha dicho no tiene sentido. Bueno, él cita a Ireneo, pero la cita que nos presenta Ireneo nada dice de la Inmaculada Concepción. Otra vez, no viene a debatir, viene a empujar las cosas que él ya cree. Viene a citarme el catecismo, viene a decirme que su iglesia es la mejor, que la fundaron los apóstoles. A mí, que me importa? Eso no es el debate, el debate es sobre la Inmaculada Concepción de María. Pero mire, Guido dice algo muy interesante, y se los dije al principio del debate. Guido me salió con el cuentito de que sin María no hay salvación. Mire, señor Guido, los contingentes no pueden utilizarse así porque sin los papás de María no hay María. Entonces, bueno, vamos a hacer un dogma de los papás de María. Pero resulta que sin los abuelos de los papás no hay papás de María. Así que hagamos un dogma de los abuelos. Todos los contingentes pueden utilizarse hasta el absurdo. Esto es una reducción al absurdo lo que yo estoy haciendo al tratar con su argumento. Si usted dice que María es especial, todavía tiene que decir cómo se liga esto con la Inmaculada Concepción. Caramba, estamos hablando de la Inmaculada Concepción. Entonces, si usted no viene a debatir de la Inmaculada Concepción, yo no sé qué más decirle. Bien, dice que el dogma de la Inmaculada Concepción no tiene nada que ver con la salvación. Bueno, la bula inefables Deus dice que María está ocupada textualmente en los negocios de nuestra salvación. Entonces yo no sé si de repente ahora le dio vergüenza confesar el catolicismo y para que no le refutemos está tratando de desvincularse de los propios dogmas de su iglesia, diciendo que usted puede literalmente negar el dogma de la Inmaculada Concepción y seguir siendo católico. Bueno, eso es nuevo para mí. Bienvenido al protestantismo. véngase para este lado, mi querido Guido. Ahora, el señor Guido de pronto no se ha dado cuenta que citar textos, por ejemplo, del Arca, pues el texto que citó el Arca de Hipólito de Roma es el que yo le cité donde dice que el Arca es Cristo. Yo no sé si Guido ya Veo opinión, porque al principio del fragmento que él puso en el video, ahí decía Guido defendía con capa y espada que María es el arca, pero luego se da un ultrapacatazo el solito, porque nos pone un texto de Hipólito de Roma donde textualmente dice que el arca es Jesucristo. Entonces póngase de acuerdo, Guido, porque por un lado primero anda diciendo que el arca es María y luego nos trae la, la evidencia tan linda, tan bonita, ¿no? De en sus fotitos, donde resulta que Hipólito de Roma dice que el arca es Cristo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El arca es Cristo o el arca es María? Y eso es eso es lo que demuestra que Guido no vino preparado este debate. Vino, vino, vino. Guido vino a defender. Al Papa, vino a defender a la Iglesia, vino a defender a San Agustín, vino a defender que los que son de él, que le pertenecen. Mire, quédese con todos ellos, se lo regalo, pero métase al debate por el amor de Dios, ¿no? Porque la, el, el debate trata sobre la Inmaculada Concepción de María. Bien, este el señor Guido dice que el desarrollo, ¿no? Que la Iglesia desarrolla, porque así trabaja la Iglesia. Yo no tengo ningún problema, señor Guido. Mire, el mejor grueso del protestantismo puede estar de acuerdo con usted. Es más, los reformadores pueden estar de acuerdo con usted. Podemos compartir muchas cosas con ustedes. ¿Qué caramba tiene que ver eso con el debate? Usted dice que así se desarrolla la teología. Eso es falso. El cuentito del desarrollo doctrinal viene del cardenal Henry Newman, que lo popularizó. Antes del cardenal Henry Newman, nadie traía este cuentito del desarrollo teológico, de la impresión más amplia del catolicismo en su desarrollo teológico. Pero nos viene a decir que la iglesia desarrolla así la teología. Eso es falso, eso es totalmente falso, porque hasta el, hasta el siglo XIII la alta escolástica concordaba en que María había nacido con pecado. Y se lo dije: Tertuliano, Ireneo, Crisóstomo, Orígenes, Facilo, Agustín, Cirilo Alejandría más de Aquino, entre muchos otros. Pero ¿qué cree, señor Guido? ¿Qué cree? Que mire, usted puede decir, por ejemplo, que María es la nueva Eva. Se lo voy a conceder. Vamos a concederle que María es la nueva Eva, ¿no? ¿Qué caramba tiene que ver eso con la Inmaculada Concepción? Pero lo más interesante de todo esto es que hubo grandes mentes dentro de la iglesia eh, que creían que María era Eva y aún así creían que no era Inmaculada. ¿Sabe quién? El Papa León el Grande, en su Sermón 25 dice, "Entre los hijos de los hombres solo el Señor Jesús nació inocente, ya que solo él fue concebido sin la contaminación de la concupiscencia carnal." Luego de pronto usted no se ha dado cuenta que el Papa León este tenía la revelación divina y a usted se le negó, ¿no? Y ahora usted la tiene y él está equivocado. Esta es la forma, por eso le dije al principio, de todo lo que está mal en la Iglesia Católica en su forma de hacer teología. Pero mire, fíjese lo que dice por acá Gregorio I en su exposición de Job, libro 18 sobre Job este sobre el libro de Job dice, "Por la la mera constitución de una naturaleza corruptible estamos atados y ligados para que digamos con el profeta, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. Pero ¿qué creen? Ellos creen que María es Seba y aún así ellos creen que María no nació inmaculada. Por lo tanto, todo, todo su discursito, que básicamente fueron tres minutos porque todo lo demás fue estar defendiendo a su iglesia, se cae por tierra porque sus propios papas están a favor de mi silogismo, están a favor de mis premisas, de que todos los hombres que nacen de Adán son pecadores. María es hija de Adán, María nació en pecado. Ahora, aquí no venimos a hablar de la dignidad de María. Por favor, ¿qué tiene que ver aquí Swinglio? A ver, eh, para empezar, yo no soy de Swinglio, yo soy de Cristo, yo no me debo a Swinglio, yo no me debo a Agustín, yo no me debo a Lutero, yo no me debo a, incluso a Wesley. Porque si usted conociera, por ejemplo, la iglesia metodista que... Que viene a atacar, la iglesia metodista no se debe a Wesley, se debe a su cuerpo docente magisterial, a sus 25 artículos, a su disciplina eclesiástica. Si Wesley cree que los caballos vuelan y que los unicornios existen, ese es problema de Wesley, ese es no entender cómo funciona el protestantismo en su cuerpo docente. Y ese es un problema clásico de los, eh, y se lo digo porque no tiene nada que ver con el tema, pero lo voy a educar, ese es un problema clásico tanto en las sectas como en los católicos. Quieren hacerte forzadamente pensar que así como ellos se sujetan al Papa y se inclinan ante él, así nosotros nos tenemos que inclinar ante Lutero, ante Wesley, ante Calvino, ante todos. No Señor, nosotros sí tenemos un cuerpo docente al cual le debemos cierta eh, reverencia en el sentido litúrgico, en el sentido, perdón, en el sentido doctrinal, porque ellos son los encargados de dictaminar el rumbo de la teología. Pero vamos allá, ¿sabe quién más creía que eh, eh, María era Eva? Inocencio III, otro papa suyo, y aún así creía que María no era inmaculada, sosteniendo mi tesis. Eva ciertamente fue creada sin culpa, pero engendró, engendró hijos en culpa, pero la gloriosa Virgen fue concebida en culpa. Pero engendró a su hijo sin culpa. Entonces, aquí tenemos a un papa, Inocencio III, en el sermón de la Asunción, en el sermón segundo, diciendo que aunque María es Eva, María es la nueva Eva, que yo se lo puedo conceder, conceder, que aunque María es la nueva Eva, con todo, esto no se sigue que sea inmaculada. Por eso le digo: A ver, señor Guido, usted vino a este debate a probar el dogma de la Inmaculada Concepción. Eh, yo tengo entendido que la forma en que ustedes hacen teología es a través de su magisterio y a través de las escrituras. Pero resulta que cuando venimos a tratar el tema de la Inmaculada Concepción, las escrituras brillan por su ausencia. Ni siquiera la citó una vez, se fue a defender a Agustín, que era suyo, que le pertenecía, que nos lo habíamos robado y que no sé qué tanto. Yo no sé qué tenga que ver. Entonces le voy a preguntar, señor Guido. ¿Tiene usted la capacidad de defender realmente el tema que estamos tratando o va a seguir usted haciéndole odas a su iglesia, presumiendo a los padres que según son suyos, que se los robamos y que no? ¿Va a tratar el tema, sí o no? Le voy a presentar nuevamente las premisas, premisa mayor. Todos los hijos de Adán nacen con el pecado original. Premisa menor, María es hija de Adán. Conclusión, María nació con el pecado original. Por favor, no salga con que sin María no hay salvación, porque es un tremendo disparate, ¿no? Los contingentes pueden llevarse hasta el infinito. Sin María, sin los abuelos, sin los padres, etcétera, 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 luego no le va, no le va a convenir estar sosteniendo eso. Bien, le vuelvo a, mencion, le vuelvo a mencionar que para que María este, gestara en el vientre a Jesús, no requería ser inmaculada, señor Guido, ¿sí? Respetemos lo que el texto dice. Solamente tenía que ser consagrada y eso es lo que nos dice el texto que ella dio gracia en el momento de la concepción milagrosa de Jesús. Así que cómo liga usted el asunto de la Inmaculada Concepción? No se puede ligar. María no necesita ser inmaculada para gestar al Mesías, solo necesita ser consagrada por Dios para tal propósito y eso es lo que nos dice el texto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el Santo Niño que van a nacer lo llamarás Hijo de Dios. Como vemos, el nacimiento virginal de Jesús requiere que por lo menos en en el momento de la concepción de Jesús, María fuese consagrada. Bueno, esta es la tesis que sostienen la mayoría de los padres de la Iglesia hasta el siglo XIII, de que María fue impecable en el sentido de que eh, Dios la limpió en algún momento, ¿no? Pero no sostenían la Inmaculada Concepción. Entonces usted tiene que probar la Inmaculada Concepción. Para cerrar esta defensa, ¿no? Porque fue de verdad fue muy triste venir a debatir cosas que, pues, el señor Guido no estaba preparado. Debo volver a repetir la Inmaculada Concepción, como ustedes acaban de darse cuenta aquí en el chat, ejemplifica con creces todo lo que está mal en el catolicismo romano y lo que lo ejemplifica de forma contundente en cuanto a su forma de hacer teología, porque porque básicamente Guido vino y demostró esto. Él no trata el tema, él no expone el tema, él no trata con las premisas y se pone a hacer poesías a María, poesías a, a la Iglesia, poesías al Papa. Pero el tema brilló por su ausencia. Y lo, lo, lo sintetizo nuevamente para la gente que está viendo el, el debate. En la Mariología Católica, que yo llamo Mariolatría porque tiene terribles consecuencias, que dice Guido que de repente ya no se tiene que confesar y no pasa nada, en la Mariología Católica vamos a observar un patrón recurrente. El sentimiento religioso, la piedad de algún individuo como la que tiene Guido, que lo lleva a hacer poemas. Se abre paso a través de la devoción a una, a una idea, busca legitimarla a través de festividades. La idea empieza poco a poco a legitimarse a través de la leyenda apócrifa y termina consolidada por él, canalizada por el sentimiento de la jerarquía y lo hace dogma. Así que eso lo vas a encontrar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Gracias. 14 minutos con 29 segundos. ¿No quieres agotar lo que te falta? Excelente. Guido. Entonces, ahora te tocan tus 15 minutos de contrarrefutación. Avísame si estás listo. A toda la audiencia, por cierto, sigan dejando su gozo like y vamos a seguir disfrutando este debate, porque sin duda alguna esto está buenísimo. Así que, Guido, ¿listo? Sí, gracias. Sí, pueden. Ok, compartir. iniciamos. Eh, si sí, sí, Edgar me puede compartir pantalla, si es tan amable. Ok. Antes de empezar. Ok. Bueno, ya, puedo empezar desde okay. ya. Gracias. Entonces, comenzamos ya. Bien, listo. Bueno, no sé por qué el señor Edgar Pacheco se altera, no sé, pues estamos en su canal, estamos simplemente eh, dialogando, simplemente que cuando se le baja eh, a nuestro amigo Edgar, que estamos acostumbrados de, de mucha retórica, eh, mucho silogismo, eh, pues mucho discurso, las cosas cambian. Ahora, eh, yo simplemente mostré lo que era la autoridad de la Iglesia para nosotros, y lo dije desde de, de, de cómo nosotros veíamos la teología, el magisterio, cité a Ireneo de León, cité a Agustín, sobre la, la importancia que tiene la serroma, que no lo tocó para nada, porque sabe que toman eso, eso no es espurio. Le mostré que la misma iglesia que habla el Atiotocos, en el siglo V, es la misma iglesia que para esa misma época empezó a hablar también de la Inmaculada Concepción, y que también pensaba que María era siempre virgen, y que también para esa misma época algunos padres de la iglesia también pensaban la Asunción de María, eso tampoco lo tocó. Yo quería, yo quería que él me iba a mostrar la ruptura entre la iglesia latiotocos en Oriente y Occidente, porque eso se definió en Éfeso, de hecho en una iglesia que estaba dedicada a la Madre de Dios, eso tampoco lo tocó. Me llama la atención cuando el señor Garpacheco eh, nos, nos muestra sus su, su, su dibujitos, porque él también habló de dibujitos, donde mostró sus dibujitos y nos dice que María también es hija de Adán y por lo tanto tiene pecado. Pero me causó curiosidad porque lo vimos en la primera y segunda exposición donde él dice que María es impecable. Bueno, ¿eso dónde, ¿dónde está eso en la Biblia, señor Garpacheco? O sea, la Inmaculada Concepción no lo puedo mostrar yo en la Biblia, pero la impecabilidad de María sí eh, me puede mostrar porque impecabilidad es que no tiene pecado. Usted mismo lo ha dicho, ¿qué es impecabilidad para el señor Galpacheco? Pues yo de, de, entiendo por impecabilidad que no tiene pecado, que no le que, que él dice que no es de momento de la conciencia Bueno, pero entonces ¿en qué momento María es impecable bajo qué circunstancias? Y usted que solo es escritura. Me va a demostrar a mí en cinco minutos de dónde, porque la audiencia quiere saber de dónde saca usted eso, señor Garpacheco, porque eso lo está diciendo usted. Está diciendo que los padres de la reforma lo apoyaron. Entonces, los padres de la reforma están de acuerdo con lo que más o menos la iglesia católica dice, o, o, o de dónde sacamos esa impecabilidad de María. Me muestra el texto bíblico, porque usted va a entender que si María es, es hija de Adán y Eva, por lo tanto, es, es, tiene pecado como cualquier otra mujer. ¿Qué entiende usted por impecabilidad? Yo entiendo por impecabilidad que tiene una gracia especial desde el momento de la concepción. Si impecabilidad es que no cometió pecado desde el momento de, que, de la anunciación, desde el momento del nacimiento de Jesucristo, eso lo tendrá que demostrar. Ahora, la misma cita de, 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 de Hipólito de Roma, como ustedes me ven, él dice al final de la madre incorruptible que es Jesús, pero dice: es decir, que la Virgen que es tan incorruptible la Virgen como el Espíritu Santo por dentro y por fuera. No entiende el señor Pacheco que esa, esa, eh, esa incorruptibilidad la viene también por las dos naturalezas de Jesús, por su divina y su humana como lo están ahí, porque yo sí estoy mostrando el texto, yo estoy mostrando la referencia, vuelvo a repetir, como recubierta de incorruptible, es decir, de la Virgen y el Espíritu Santo, Hipólito Roma no está excluyendo a María, no está excluyendo su naturaleza humana, esto es de principios del siglo III, que usted lo acepte o no lo acepte, eso ya no es problema mío. Eh, sigamos porque pues ahí... Eh, Vi muy enojado al señor Garpacheco. Bueno, ahora está. Lucas 1.35 respondió el ángel y le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra por lo cual también el santo ser que van a ser será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos que María es la única mujer impecable como dijo el señor Garpacheco porque le va a tomar esa premisa de María es impecable. Tiene la única mujer porque él decía en el, en el diálogo que él de pronto decía que había otra mujer más santa, más virtuosa que María. Eso lo dijo él. Pero mire, María es la única mujer que tiene una relación directa con las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. No sé si eso ocurrió con Sara, con Rave, con Lea, con Raquel. El poder del Altísimo poder en griego es dunamis, poder, fuerza, potencia. Te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que van a ser de ti se hará amado hijo de Dios. ¿Eso la hace una mujer impecable? Para mí sí. Vamos a tomar la premisa de señor Pacheco. A esa impecabilidad le, le agrego yo desde el momento de la concesión, porque él ya dijo que sí, María es impecable. Yo no sé cómo se va a retratar eh, el señor Galpacheco. Sigamos. Vamos a hablar de un erudito bautista como es eh, eh, Archibald Thomas Robinson, un bautista. Erudito brillante gozó un buen merecido y fama prestigiosa entre los hombres de su generación. Escribió 44 libros, incluyendo cuatro gramáticas griegas, 14 comentarios bíblicos, seis volúmenes de estudio de las palabras griegas del Nuevo Testamento, aparte de un número de biografías. Vamos a ver qué dice este erudito del mundo protestante. Eh, en la Biblia estudio Matthews Henry, página eh, 1502 quinientos de Tuirakli. yo sí muestro evidencia. Si hay Pacheco, es solamente lo que él nos dice por palabra, ¿no? No mostró ninguna evidencia de los, de, de los papas, entonces pues, creámosle a él. En griego, eso que la cubrió con su sombra es epikasaí. ¿Qué es para este erudito protestante? Imagen de una nube descendiendo sobre ella. Este término es empleado de la nube, de la luz, de la transfiguración de Jesús, como aparece en Mateo 17:5, Marcos 9:7, Lucas 9:34. Aquí es como la gloria, la chequina, que es lo que hablamos la otra vez, que sugiere Éxodo 40.38, donde la nube de la gloria, no te sé bien, la nube no es cualquier cosa, la nube de la gloria representa. La presencia y el por de Dios. Eso es solamente sobre María, que es impecable, como el señor Galpacheco lo dijo. Ya si se retrata, ya en todo caso hay ustedes que harán de testigo la, la, la gran audiencia que tiene la Alianza Evangélica, que el señor Galpacheco dijo que es impecable. Yo le agrego solamente de muerte de la concesión. Aquí nos está mostrando este erudito que la gloria de Dios solamente eh, de una manera particular, como dice la Sagrada Escritura está en la persona de María, ahora es interesante porque eh, en Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios la única que cubre la gloria de Dios es María ahora, señor Galpacheco, usted dijo que María es impecable, entonces va a tener usted que decir que el apóstol Pablo se equivocó, porque no sé qué, no sé qué, qué nos dio usted a entender con que es impecabilidad impecabilidad es que no tiene pecado aquí demostramos que Romanos 3.23 donde el mismo apóstol Pablo dice que no es la última palabra porque dice en 1 Corintios 13.13 13, que en parte profetizamos y en parte conocemos. Estoy demostrando, según lo que dice Romanos 3.23, con lo que dice Archibald Thomas Rosen, Robinson, que sí hay una mujer que la gloria de Dios la cubrió enteramente, que es María. Eso para nosotros es vinculante con el tema de lo que es eh, eh, el dogma de la Inmaculada Concepción. Él citó a algunos padres de la iglesia, vuelvo a repetir, para esa época, porque es como si yo quisiera eh, el metodismo... Eh, a mi antojo, no lo, lo que usted citó el León, Mano, de Gregorio y todos ellos, pues para esa época era una teología especulativa. Esto sí es una teología dogmática. Si no sea que es una teología dogmática, es el momento en que ya algo que anteriormente se discutió llega a su término fin, porque este Papa viene de esa misma línea que decíamos de Lino, Cleto, Clemente, este mismo sucesor de Gregorio Mano y el otro, Mano que qué curioso, porque está hablando de, de obispos de Roma del siglo IV y siglo V. Y eso que somos, vayamos bueno, la grande, la gran prostituta, la gran ramera, la guardia de monos. Entonces no sé por qué cita a nuestros, a, a nuestros obispos de Roma si somos tan pervertidos, si somos tan malos, si todo es espurio, si todo lo inventó la iglesia católica. Lo que se definió ya dogmáticamente la bula de Deus como aparece en el Décimo, en 2803, a lo largo de los siglos la iglesia ha tomado conciencia que María llena de la gracia de Dios, Lucas 1:28 para nosotros nuestra exégesis, con la impecabilidad que dijo el señor Pacheco, eso va a quedar para la historia. Había sido redimida de su concepción, eso lo creemos nosotros con el poder de llaves de atar y Satán, es lo que confiesa el dom y la maculada Concepción proclamada por este Papa. La bienaventura de virgen María fue preservada inmune de toda mancha del pecado original, el señor Galt dice impecabilidad, en el primer instante de su concesión, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano. Eso es lo que nosotros, los católicos, con la autoridad que tenemos de esa misma iglesia que viene y lo glorísimo apóstol, y Pablo, decimos al mundo. Que lo crea o no lo crea, pues eso ya no es problema mío, simplemente estoy dando a entender cómo se hace la teología católica. Él habla de la quejaritómenes sí, evidentemente, pero eh, ¿cómo la vemos nosotros ese término? Pues es que no se puede eh, echar eh, maíz para toda la gallina esa palabra que jaritomen es un término compuesto un vocablo cuya res es jarito gracia indica un estado especial en que la gracia sobreabunda de siempre y para siempre en ella está en término pasado perfecto también implica otras expresiones como privilegiada, amada, favorecida, Agraciada o gratificar en sumo grado. Agréguela a esto la gran eh, premisa de nuestro hermano Edgar Pacheco, la impecabilidad de María, que para mí fue extraordinario. Muchas gracias, señor Edgar Pacheco, por darnos la razón a nosotros. Esto es lo que la Iglesia Católica en sus ejes ve en relación directa a la que Aritome. ¿Qué quiere decir que gramaticalmente él puede decir otros textos? Pues evidentemente que sí, pero ninguno de ellos son vinculantes con la historia de la salvación. Esto solamente lo tiene María de una manera particular. Esto solamente se lo dijo el ángel a ella, porque viene un anuncio de Dios. Porque es que el ángel Gabriel no vino a hablar por cuenta suya. Es simplemente un ángel, es Agelo o Malak en hebreo o en griego, quiere decir el que viene de parte de Dios. Estos, estas, estas. Privilegio, es llena de gracia en sumo grado. Nosotros creemos por nuestra propia teología que son por los méritos de Jesucristo, porque es la mujer la bendita entre todas las mujeres, porque es la nueva Eva y porque es ese también arca de la alianza, como veíamos, de la misma tipología de Hipólito eh, Roma. ¿Qué le gusta y no le gusta? Bueno, eso ya no es problema mío. ¿no? Eh, ahora, también en el Magnífica, que es el canto de María eh, que da a su Isabel, aquí hay otra característica especial, para que digan que no vamos con Biblia, ¿no? proclama eh, lo que dijo María no eh, ante la ante su eh, prima Isabel que dijo eh, emeter tu quirio la madre mi señor llena el Espíritu Santo no llena emoción ni nada de esas cosas porque la primera mujer que venera a María es Isabel y su prenato Juan Bautista. Ahora, proclama mi alma, su que en griego, la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu, Neuma, o sea, la parte de los sentimientos en Dios mi salvador, Soter. Vamos a mirar, nosotros no creemos, nosotros creemos que yo la salva. pero de ¿qué manera? Porque ha mirado la humildad de su esclava, dulé, o sea, posición más baja en la, en la cultura judía. Las esclavas siempre eran posesión de sus dueños, como era... Eh, Agar con Abraham, en este caso María es posesión del Padre, por lo tanto, Padre toma posesión de ella y le manda a decir un ángel que ella es la agraciada en sumo grado, porque así es el beneplácito de él. Por eso es que María se turba ante las palabras del ángel. Agreguémoslo a eso que es impecable, como nuestro amigo Edgar Pacheco nos dio en su definición, que ahí ya no se va a poder retratar nunca, ¿no? Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, tiempo presente continuo, porque el Todopoderoso. En griego es ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo y su misericordia llega a los pies de generación en generación. Pregunto, señor Galpacheco. María dice, aquí nos está hablando en el Magnífica. Eh, que toda la generación la, la, la van a felicitar porque el, el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en él y su nombre es santo. Su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba al trono los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, porque está hablando de la antigua alianza, todo es antigua alianza y los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel como hija de Israel, hebreos. Eh, eh, Gálatas cuatro cuatro, Romanos uno 5 y Romanos nueve 5, auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido nuestro padre Abraham y su descendencia por siempre. Yo quiero que el señor Garpacheco me diga esa impecabilidad de María, cómo eh, lo, lo une cuando dice eh, la grandeza de mi Señor y se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador. ¿Quién salva a María, señor Garpacheco? ¿La está salvando Dios Padre anticipadamente? ¿O cómo? Usted me, 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 me explica esto psiquéticamente porque está hablando 33 años antes de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Quién salva a María según este texto? Porque esto es fuente primaria. Al menos pues que, que, que el mismo eh, Lucas aquí se haya equivocado, ¿no? Porque vuelvo a repetir, dice, mi espíritu, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. ¿Quién está salvando a María? ¿Está siendo salvada anticipadamente por Dios Padre? ¿O está diciendo a ella que ese salvador es Jesucristo? Evidentemente que no, porque aquí estamos hablando de todo lo que es la antigua alianza para que quede claro que María es la única criatura humana que ha sido salvada directamente por el Padre y que nosotros creemos ya en el magisterio de la Iglesia Católica de una gracia especial por los métodos de Jesucristo, que quede claro, porque yo estoy citando Sagrada Escritura, como dicen en Lucas 22, 20, Jesucristo, 33 años después, antes de morir en la cruz, dice en eh, la última cena, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramado por vosotros, la sangre de Jesucristo, que le den a María, es para la nueva alianza, que es para todo el género humano. Mientras tanto, señor Galpacheco, usted me podrá decir, ¿qué entiende porque qué María dijo 33 años, que ella ya había salvado por Dios? ¿Cuál Dios está hablando ahí? ¿El Padre o, o los méritos de su Jesucristo? Porque esto que nosotros vemos acá, vuelvo a repetir, eh, donde dice, eh, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Ese Dios es el Padre o ese Dios es Jesucristo que 33 años después está hablando de ese pacto que vas a ver en ya en el derramamiento de la nueva alianza que es eh, completamente ajeno a lo que eh, anteriormente veíamos de, eh, del mismo eh, diálogo de María con, con Isabel. Entonces... Por eso lo que, lo que estoy mostrando acá es unas evidencias. Evidentemente, esto ya es una composición teológica, de acuerdo a nuestra propia eh, magisterio, que muestra también con algunas citas bíblicas cómo nosotros vemos esa vinculación: Génesis 3:15, el protoevangelio, eh, lo que decíamos del mismo ángel, la que la el magnífica, que ya no lo dice. Y cómo eso es interesante porque Jesucristo está hablando 33 años, de una nueva alianza. Aquí abarca a toda la humanidad. María cobija, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la única criatura que está presente en la historia de la salvación, desde el anuncio del ángel hasta después en Pentecostés, porque para esa época Juan el Bautista ya había sido sacrificado. Isabel no se vuelve a hablar de ella. Eh, Zacarías no, porque ya eran personas de edad, Ay, ni tampoco José, porque es muy probable que ya José hubiera muerto antes de que Jesucristo empezara a. Su vida pública. Eso es lo que nosotros, señor Elga conocemos como el magisterio eclesiástico. Y aparte de eso, usted le agregó una cualidad, María, que es la impecabilidad. Quisiera saber si eso también hace de, de usted o eso no lo puede probar por las grandes escrituras, porque esa impecabilidad la Iglesia Católica la agrega solamente desde el momento de la concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que le hace ser la bienaventura entre todas las naciones. Que de hecho, señor Garpacheco, eso no lo tomé. En el diálogo que tuvimos con esto, Rieto, usted decía que no sabía si hubiera otra mujer más santa que María. Bueno, atreverse a decir eso, bueno, yo no sé, pero usted lo dijo. Esperemos que, que no va a decir que lo estoy calumniando en las cosas. Aquí le estoy demostrando por qué es la llena de gracia, por qué la bendita entre todas las mujeres, por qué la madre del Salvador y por qué tiene una eh, salvación anterior y anticipada por los méritos de, eh, de su hijo en relación directa al anuncio del Padre. Por eso es que el ángel le dice: para Dios nada es imposible. Entonces, cómo llega todo esto a la Iglesia Católica? Bueno, por el poder de llaves de atar y desatar, lo mismo que le está hablando estos dos grandes eh, obispos, por eso se llaman manos, León Mano y Gregorio Mano, de esa misma línea. Viene también Pío eh, XI, Pío no 11, Pío Nolo, que ya de una manera, Mate, esa es la forma como la iglesia católica hace eh, su teología. Y pues aquí mostré algunas evidencias, pues de los padres de la iglesia puedo mostrar más, algunos unos a favor, otros en contra, porque evidentemente eso hubo eh, unas discusiones. Ya en la época de la escolástica, señor si no es Galpacheco, porque no creo que usted conozca más. Terminó. Gracias. Eh, me hubiera dicho, como un minuto. bueno, gracias. Eh, solamente quería decir que de, de un descoto en la época de la escolástica. Gracias. Ok. Excelente. Puedes, puedes quitar la, la, la lámina. Eh. Ah, lo que pasa, pido disculpas, lo que pasa es que pensaba que me veían cuando aparecía los dos minutos y por eso no interrumpía. No, no hay, eh, no hay problema, gracias, gracias. Okay, excelente. Entonces, eh, vamos ahora a la última sección, que ya son cinco minutos de conclusión, pero antes vamos a darle paso a nuestros eh, patrocinadores, por favor cansado de escuchar que los garroteros tuercen las escrituras y se te revuelve el estómago? Llegaron los Nestoritos. Tan ricos que son únicos que puedes comer con tus amigos mientras ves los debates. Llegaron los Nestoritos. Son tan deliciosos que el apetito se te abrirá de nuevo. Nestoritos, la envidia de los garroteros. Producto exclusivo solo apto para protestantes. Muy bien, entonces, eh, después de esta, este anuncio comercial. Vamos a la última sección. Pacheco, dime si estás listo para los cinco minutos. Listo, mi querido Néstor, adelante. <coughs> Comenzamos. Bien, bueno, le hubiera convenido, mejor Guido, citar Mateo y 618 hubiera salido mejor librado de este debate. Mire, yo le dije al principio del debate, querido Guido, que de María se puede hablar de su santidad, de su dignidad y de su impecabilidad. Sí, de pronto como que no entendió y piensa que yo confieso la impecabilidad de María. Le dije esto porque los ortodoxos, ponga atención para la próxima en el debate para que pueda tratar correctamente con las tesis, los ortodoxos confiesan la impecabilidad de María sin confesar la inmaculada concepción. así que incluso si alguien confiesa la impecabilidad de maría, esto no se sigue que él confiese la inmaculada concepción. así que deje de celebrar antes de tiempo. Y ponga atención al debate. bien. impecabilidad significa que después de haber nacido maría no pecó. pero estamos hablando de la inmaculada concepción. La, la inmaculada concepción es que maría, al ser gestada, se gestó sin pecado. eso es lo que usted debería haber venido a debatir aquí. yo no dije que maría fuera impecable. dije que incluso si usted quiere defender la tesis de la impecabilidad, esa tesis no tiene tiene nada que ver con la Inmaculada Concepción. Y el ejemplo es que los ortodoxos defienden la impecabilidad sin defender la Inmaculada Concepción. Ahora, nos cita textos que el Magnifica, nos cita textos que lo que dicen los papas nuevamente, de la santidad de María, de la dignidad de María. Concordemos en algo, Guido. Estás tratando con una persona que confiesa la dignidad de María, confiesa la santidad de María. Este, tú tienes que defender la Inmaculada Concepción. Céntrate en el debate, por favor. Ahora, nos cita un bautista. ¿Para qué nos cita un bautista? Ahora resulta que los bautistas confiesan la Inmaculada Concepción de María. Nos cita un bautista para decir que el bautista está a favor de que la chequina, bla, bla, bla. Tiene que hacer la correlación, señor Guido. No deje ese hueco. Argumentativo, porque eso es muy común en los católicos y en las sectas. Te avientan cualquier disparate y te dicen, ahí está, Lidia con él. No, es que hay que rellenar ese hueco argumentativo, la chejina, bajó Juan María y luego ya se sigue, que es la Inmaculada Concepción. Pues es un tremendo disparate. Para eso usted viene a debatir, para probar elementos probatorios en el debate, discriminando objetivamente entre lo que se puede y no se puede, este, elucubrar en un debate. Dice que no le gusta que yo presento silogismos, pues es un debate. Yo no sé si usted sabía que venía un debate. En un debate los silogismos son justamente presentar premisas para argumentar. Yo no sé si usted se viene de de repente piensa que debate poner ahí este eh, dibujitos. Bien. Luego nos dice que Isabel, cuando visita a María Isabel, dice la madre de mi señor, bueno, y ahora la madre de mi señor ahí se sigue que es la Inmaculada. ¿Cómo, señor Guido? Argumente, por favor, argumente. Nos, nos cita el Magnífica. Dice que a María la van a llamar la Bienaventurada. Bueno, lo que usted no puede mostrar es que a María la van a llamar la Inmaculada, ¿no? Eso se lo inventó usted. Luego nos cita la quejaritomene. Yo se los dije al principio, ¿no? La respuesta a Cortés es disparate, es que nadie es mayor que el Maestro en ningún sentido. Jesucristo crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, pero el señor Guido quiere venir a vendernos ese cuento de que María tenía una gracia eterna desde antes, siempre, que la salvó y bla, 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 bla. bla. Fuentes, Miami me lo confirmó, ahí está un dibujito que saqué de Wikipedia, ¿no? Guido tendría que afirmar que María superaba en gracia a jesucristo no, pero otra vez el término para llena de gracia que fue una mala traducción que por la, las may la mayoría de las traducciones actuales están virando por favorecida eh, llena de gracias pleres charis y resulta que pleres charis nosotros lo encontramos justamente en la biblia con esteban y con jesucristo quejaritomene no es llena de gracia ha sido traducido mal es favorecida ahora nos puede decir que, eh, que es especial no no es especial porque no me dijo nada de eclesiástico se lo mencioné habrá su biblia en eclesiástico y está el término quejaritomene, pero no dijo nada no sigue, sigue sigue sacando sus dibujitos etcétera etcétera va a ser lo mismo no va a decir que es que Lutero, que Wesley. Ah, le voy a ahorrar todo ese cuento. Mire, nosotros no hacemos teología así. Nosotros estamos tratando aquí el tema de la Inmaculada Concepción. Entonces, va y trae un bautista, el bautista que defiende ya la Inmaculada Concepción. O sabe ¿cuál es el elemento probatorio ahí? ¿Que el bautista está a favor de la Inmaculada Concepción? Aquí el chat está lleno de bautistas y le van a dar un pacatazo y le van a decir, Señor Guido, póngase serio, por favor. Vuelvo a repetir, señor Guido, para que no esté celebrando como tratando de lavar, obviamente, el ego lastimado de que yo creo en la impecabilidad de María. Primero, no entiende qué es la impecabilidad de María. Piensa que impecabilidad es igual a inmaculada concepción. Póngase a estudiar un poquito, por ejemplo, lo que creen acerca de los ortodoxos de esto con el pecado ancestral, porque pecado ancestral y pecado original no es lo mismo. Me dice que yo no sé de la escolástica. Bueno, el que no sabe de la escolástica al parecer es usted, porque lo que está haciendo justamente es ir en contra de la escolástica porque hasta el, hasta el siglo XIII la alta escolástica confesaba justamente que María había nacido en pecado original. Pero ahora nos quiere el cuento de que porque nos pone un dibujito en la pantalla entonces usted ya está posiendo eh, está probando está dando pruebas eh, elementos probatorios no por, por favor señor yo pensé que este debate era serio pero en realidad ha sido un ha sido un tremendo fiasco no con digo en el debate no con su persona pero el debate ha sido un terrible fiasco gracias ok eh, cuatro minutos con 28 segundos no quieres concluir ok Licenciado Guido, entonces avíseme cuando esté listo para sus cinco eh, minutos favor, de convulsión. Compartir pantallas es tan amable. Eh, gracias, empiezo desde ya. Bueno, okay. vemos, ¿no? Listo, ya, gracias vemos a un Edgar Pacheco alterado un poco como molesto pues yo no sé él cree que conmigo era como los otros debatientes que empieza con mucha retórica y que a mí me va a chantar y todas cosas señor Edgar Pacheco usted me dice que vio usted no me, me pudo probar qué es lo que dice María en su magnífica cuando dice se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador quién está salvando a María Aquí el salvado se está refiriendo al padre o se está refiriendo a Jesucristo porque esto usted no lo yo aquí le digo le muestro esto con lo que jesucristo dice 33 después la sangre que le viene a María es el nuevo pato pero eso es cuando jesucristo es ya es su nombre antes de su sacrificio mientras que acá aquí es prenato y aquí María dice que dios la está salvando anticipadamente ahora qué interesante trató de acomodar la, lo que él decía la impecabilidad y dijo que solamente los ortodoxos, pero ustedes escucharon al principio que también los padres de la reforma también hablan de impecabilidad y llegó a la conclusión que impecabilidad es diferente a Inmaculada, que quiere decir que después de que nace no tuvo pecado, y eso de dónde lo saca usted, señor Garpacheco? No es casi lo mismo, pero de todas maneras, sea lo uno o lo otro, de dónde está esa una sagrada escritura, señor Garpacheco. O sea que aquí estamos hablando de herejes, aquí son herejes los ortodoxos, según su propia ideología, y aquí son también herejes los padres de la reforma, como su inglo, porque lo mostré, y usted aseguró que esa impecabilidad es una, esa gracia especial de María que no y eso de donde lo saca usted de la sagrada escritura. Pero aquí la vamos a mostrar al señor Garpacheco, el mayor de todos los herejes, su propio fundador. El propio fundador del señor Garpacheco, que eso no lo va a tocar ni mucho menos. Aquí está el hereje mayor de todos. Se llama John Wesley, cómo aparece acá, señor Garpacheco para que vea que yo sí conozco su teología este señor es el que fundó la iglesia el señor Garpache con el cual él también fue ministro el señor John Welly que fue un hombre de una santidad elevada fue un clérigo eh, anglicano del siglo XVIII, en su carta un católico romano, que él trae el libro él dice que eso es esta, que él no cree en eso que porque pues, eh, él puede creer lo que quiera John Welly, de todas maneras, bueno sea lo que sea, pues es el fundador de él, eso no lo puede decir no lo puede negar, mire lo que decía eh, John Welly, dice, en esa carta un católico dice, yo creo, hablando de wiley sobre Jesucristo que nació de la ventura virgen. Y vamos a mirar ahora en qué condiciones creyó John Welly, la cual así como después de haber dado luz, continuó virgen, eso no lo cree el señor John eh, Edgar Pacheco, es un hijo rebelde, pura y sin mancha, vuelvo a repetir lo que creía yo, el hereje mayor de todos. Aquí no es el Papa Inocencio, el Papa Gregorio Humano aquí es su propio fundador. Este tendrá usted que escomulgarlo y mandarlo a la hoguera con ese libro, porque aquí mismo su propio fundador nos está dando la razón, por lo menos esa impecabilidad, porque aquí mismo el, 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 el John Welly no solamente dice que María es, es virgen, eso lo, eso lo niega el señor Edgar Pacheco, no, él dice que él, él no puede, él puede creer lo que lo que eh, eh, John Welly diga. Con tal de que, de que se, se acomode a su propia teología. Repito otra vez, porque eso está en la carta a un católico romano, que fue una carta que él mandó, que es un documento verídico. Yo creo, dice, que Jesucristo nació de la Ventura Virgen, la cual, así como después de haber dado luz, o sea, antes y después, continuó, ¿no? Que es virgen pura y sin mancha. A eso se llama impecabilidad, que por lo menos pues. Eh, es un gran avance para demostrar la grandeza de la Hija María. Gracias y con eso concluyo el debate. Muy amable, puedes quitar la lámina. Ok, gracias. tres minutos con veinticuatro segundos, ¿no quieres concluir? No, ya, ya con eso concluyo. Muy amable. Okay. Gracias. Excelente. Bueno, señores, hemos llegado al final de este intercambio, este encuentro intelectual. Ya lo único que resta es simplemente despedirse de la audiencia, ¿verdad? No hay nada más pautado. Así que eh, voy a ceder las palabras primero a Edgar para que dé sus palabras finales de despedida. No, muchas gracias por la moderación, Néstor. Gracias, Guido, por aceptar la invitación. Pues no queda más que decir. Van a estar los análisis del debate, ya podrán sacar sus propias conclusiones. Y también la gente que vio el debate, pues gracias por haber estado aquí apoyando. No se olviden de dejar un like, de compartir el contenido para seguir haciendo este trabajo, para seguir llevando este tipo de contenido a las demás personas. Y por mi parte, pues es todo. Gracias. Excelente, Guido. No? Bueno, eh, agradeciéndole la invitación a Edgar. Pues solamente debate, de todas maneras no es nada personal. Eh, me disculpa si a veces me, me exijo un poco. Eh, a ti, eh, Néstor, también eh, por, la, por la moderación, a toda la gente que está acá en el chat, católicos y evangélicos de los tres canales, un saludo especial en el nombre de Cristo Jesús. Y pues más adelante, así como el señor Erga me, me invitó, pues vamos a ver si yo también le hago una invitación para también, también otro, otro y algo interesante, bien sea en dupla o, o en forma personal, bueno, lo que sea. No siendo más, gracias a todos, bendiciones. Excelente. Y gracias a todos por habernos apoyado con su like. Gracias a los que pudieron consumir sus Nestoritos. Recuerden que ese es un producto que los garroteros odian, pero nuestro querido Guido no es garrotero. Así que eh, es un documental aprobado por todos. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Bueno, cuando la contrastás con una iglesia evangélica protestante, con todas las luces, esos colores y demás, bueno, es más o menos como cuando uno va a McDonald's a un restaurante, digamos, ¿no? A un restaurante fino.

Le paja, paredes de cartón Es muy humilde, no lo puedo negar No tiene lujos, carece de valor La gente dice que se caerá Y con de una lluvia o tal vez un ventadón Se le compara con la cátedra Fuera de broma, parece un bodegón. No descienden de Pedro, les falta la sotana. ¿Dónde están los vitrales? ¿Dónde está el incienso? No tienen monaguillo ni matines sagradas. En este chingarritos son hijos de Lutero. Tienen agua bendita, su Biblia está truqueada. Les faltan sacramentos y la madre del Señor. No tienen purgatorio ni indulgencias plenarias. Les faltan los rosarios y también la extremación. Con estas y otras cosas se burlan en mi cara. Me llaman huerfanito que a María no tengo yo. Dicen que vuelva a casa, me suben su Ferrari. Y... Si ro se cayó, pero no se cae no se cae Lo no sostiene el espíritu santo pero no se cae no se cae no sostiene el espíritu santo no 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 se cae no se cae no sostiene el espíritu santo pero no se cae no se cae Lo sostiene el espíritu santo y no se cae hermano ya lleva la comunidad eso no hay coca de mis carencias me gozaré pues tengo cosas que no compré el dinero mi changarrito no es catedral es un palacio donde Dios me rescató. Mi hermana fue sanada, mi madre restaurada. Mi padre, que era alcohólico, alcanzó la salvación. Mi corazón cambiado, mi alma renovada. Son el fiel testimonio de que ahí habita el Señor. No hay agua bendita, solo llanto inocente. Gemidos indecibles de una sincera oración. No somos huervanitos, todos somos hermanos. madres, padres y ancianos unidos en el amor. No tenemos vitales, somos cartas marcadas. Somos libros abiertos como espejos al mundo. Nos falta la sotana, nos faltan monaguillos, pero jamás nos falta el poder o su espíritu. No se cae, no se cae, pues lo sostiene el Espíritu Santo, pero no se cae, no se cae, lo no sostiene el Espíritu Santo, no se cae, no se cae, pero lo sostiene el Espíritu Santo, no, no se cae, no se cae, pero lo sostiene el Espíritu Santo.